empezó con un solo insecto. Con sus alas escondidas dentro de su coraza color verde olivo, marchó frente a mí ominosamente por la barra como si nada. Bajé la mirada del libro que había estado leyendo toda la tarde. Noté una criatura verdosa con la forma de una hormiga y del tamaño de una tic-tac. Luego regresé mi vista al libro. Pasaron 3 segundos antes de que una repentina sensación de pánico me diera una patada giratoria en la cara. Grité, azoté el libro sobre el insecto y le ordené a mi compañero de trabajo: ¡Jerry! ¡Código verde! ¡Trae el kit! Jerry, quien había pasado las últimas 2 horas sentado en un cajón de leche detrás del mostrador, mirando clips de la carrera de drags de RuPaul en su teléfono, saltó súbitamente a la acción. ¡Estoy en ello! Gritó al saltar sobre la barra, llevándose consigo todo el exhibidor de boletos de lotería y ambos cayeron al suelo. Sin embargo, como si rebotara, se puso de pie y corrió hacia el closet donde había dejado una variedad de kits de emergencia que preparé minuciosamente para situaciones como esta. Para aquellos que sean nuevos en este blog, creo que debería tomarme un segundo para explicar un par de cosas. La estación de gasolina donde trabajamos Jerry y yo ha existido por un largo tiempo, al menos desde que se fundó la ciudad a la que pertenece. Tiene una abundante y complicada historia con la que no los aburriré, pero que baste decir que cosas raras ocurren por aquí. Siendo más específico, cosas malas ocurren aquí. Odio la expresión de que algo está maldito, pero han ocurrido tantas muertes y desmembramientos en terreno de la compañía que la gente de los alrededores se refiere a las ambulancias como carruajes fúnebres de la gasolinera cada que vienen para acá. Así que, sí, hagan cuentas. A los antiguos dueños no parecían importarles mucho los trágicos accidentes que continuaban suscitándose bajo su mandato. A veces me preguntaba si ellos tenían algo que ver con todo. Si es que observaban en secreto a sus empleados por cámaras escondidas, como si fuera un gran y jodido juego de los Sims en la vida real. Por supuesto, las cosas cambiaron cuando se encontraron los cuerpos de los dueños a unos kilómetros bajando el camino, bajo lo que se podrían describir como circunstancias misteriosas. Con ellos fuera del mapa, la carga de la seguridad cayó, por alguna razón, sobre mis hombros. Estaba determinado a asegurarme que nadie más muriera, a menos que lo quisieran. Pasé varias semanas y cientos de horas extras reuniendo los objetos para los paquetes de emergencia que puse en el almacén, cada uno marcado con el tipo de escenario para el que se necesitan. Ahora estaba listo para casi todo lo que el universo decidiera arrojarme. Había una caja para códigos azules, gasolina, generador de repuesto, radio de onda corta, estufa portable, cobijas. Una para códigos amarillos, epinefrina, antídotos para venenos, hemostático en polvo, cinchos de nylon. Escondí una caja de plástico en la repisa de hasta arriba por si hay un código rosa. Una cegueta, mantas de plástico, trajes de cuerpo completo desechables y gogles. Y, por supuesto, en caso de que todo se vaya al diablo, había una caja de zapatos para cualquier código rojo. Que Dios nos ayude si alguna vez tenemos uno de esos. Jerry salió del almacén con la caja marcada como código verde, solo para emergencias. Casi derriba en su camino al señor Abraham. ¡Ey! ¡Qué demonios! ¡Ten más cuidado! Gruñó Abraham. Me reuní con Jerry en el centro de la tienda. ¡No hay tiempo para explicaciones! Grité, abriendo la caja con prisa antes de que la pusiera en el piso. Lo primero que salió fue una cinta adhesiva tamaño gigante. Se la arrojé a Jerry y le apunté la puerta principal. Tapa las grietas, las ventilaciones, las orillas de las ventanas, los agujeros de arañas y cualquier punto expuesto al exterior. Este sitio tiene que quedar sellado. ¡A la orden, capitán! Cantó antes de apurarse a su tarea. Abraham se tambaleó hacia mí con el ceño fruncido,
¡Ese chico casi me tira la bebida! ¡En el nombre de Sam Hill, qué se les metió a ustedes dos! El señor Abraham es un cliente habitual de la gasolinera. Un hombre robusto con una barba amarillenta manchada por su hábito de fumador y que usa gafas de aviador. Trabajaba para la compañía de eliminación de desechos como un operador veterano de un camión de basura. Una vez a la semana, pasaba por la estación en su camino al vertedero por una taza de café y una revista porno. El tiempo era invaluable, así que respondí brevemente. Vi una mosca de mayo. Abraham dejó caer su café y murmuró. ¡Madre de Dios! Tal vez el pequeño bastardo se colgó del cabello o la ropa de otro cliente. Quizás una corriente de viento lo separó del resto de la manada. Realmente no importaba cómo llegó aquí. Todo lo que importaba es que la infestación ha comenzado. Esto era un presagio de las cosas por venir, y el tiempo no estaba de nuestro lado. Con Jerry cubriendo las grietas, corrí hacia la parte trasera y abrí la caja de los fusibles. El sol aún no se ocultaba. Aún teníamos una ligera ventaja. Corté toda la energía de la gasolinera de un solo movimiento. El siseo eléctrico de las luces fluorescentes murió con un suave quejido. Pronto, la única luz que se derramaba en el interior era la del atardecer, la cual se filtraba por los incontables árboles del bosque a nuestro alrededor. La iluminación era escasa, pero suficiente para que continuáramos con nuestras tareas. Regresé a la caja de código verde mientras Abraham se lamentaba en voz alta por la situación. «No puedo creer que ya hayan pasado 5 años. ¿Estás seguro? ¿Seguro de que era una mosca de mayo y no un saltamontes o algo?» Tomé una lata de insecticida y un encendedor de la caja de emergencias. Los guardé en la bolsa de mi sudadera. Luego saqué un estuche con cubrebocas. No era un saltamontes, créeme. Me puse una mascarilla y le ofrecí otra a Abraham. Él no dudó en tomarla. Afortunadamente, era de por aquí. Eso significaba que no desperdiciaría tiempo valioso explicándole qué estaba pasando o por qué era tan urgente. Tuvo problemas al ponerse la mascarilla, pero pudo sobreponerse a su estado de negación y terror. ¿Podría haber sido un trip o un pulgón? Sé lo que vi. Soy muy observador. Debería saber que el universo no me dejaría salirme con la mía después de tal afirmación. Disculpa. La inesperada voz me hizo saltar. Me giré rápidamente para ver la oscura figura de una persona, de pie a tan solo unos centímetros de mí. Escupí la pregunta. ¿De dónde saliste? Ella contestó. He estado aquí todo el tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Hubo una falla con la electricidad? ¿Aún puedo pagar por mis cosas para irme? Me agaché para tomar una de las dos linternas de emergencia y la encendí, proyectando en la habitación un tétrico resplandor rojo. Ahora podía ver con exactitud a quién o a qué le estaba hablando. Era un par de centímetros más pequeña que yo, de mi edad, corto cabello rubio y al menos 10 perforaciones en cada oreja. Usaba un choker delgado en el cuello con el pendiente de un pentagrama. Una chaqueta de cuero con el cierre hasta arriba. También tenía rayas blancas y anaranjadas en las mejillas y la nariz pintada de negro. 2 orejas de animal en la cabeza y medias de red. Sea quien sea, definitivamente no era de por aquí. Instintivamente di un paso hacia atrás y sujeté la linterna con más fuerza en caso de que tuviera que defenderme. Sabes que las cosas están mal cuando lo primero que asumes es que estás siendo invadido por gente zorro. En estos días, uno ya no puede fiarse de nada. No obstante, la joven no estaba atacando a nadie. De hecho, se veía igual de confundida a como yo me sentía. ¿Por qué te ves así? Pregunté antes de que me diera cuenta de lo grosero que sonaba. Estoy de camino a una fiesta de Halloween. ¿Tú por qué te ves así? Oh, claro. Había olvidado que hoy era Halloween. Creo que la festividad perdió su encanto desde aquel incidente hace tantos años.
Pero esa es una historia para otro momento. Hay una emergencia, contesté. Ella no se veía impresionada. ¿Qué pasó? Todavía nada, pero algo está a punto de suceder. Ella se cruzó de brazos y puso una cara de que no se lo creía. Bueno, en ese caso, creo que debería irme. Dejó las cosas que iba a comprar en el mostrador y avanzó hacia la puerta. ¡Espera! Se giró para verme, pero no se detuvo. Solo dio pequeños pasos en reversa, acercándose cada vez más a donde estaba Jerry, tapando y sellando su salida. Lo que sea que esté pasando, no son mi tipo de locuras. Ustedes diviértanse jugando a los doctores espaciales. Yo me voy. Lo siguiente ocurrió muy rápido. Abraham me pasó de largo con prisa, extendió sus brazos y sujetó a la chica de la muñeca. ¡Oye! Protestó. ¡Suéltame, degenerado! Escucha, jovencita, no irás a ninguna parte. Ahora siéntate y... Cual relámpago, Jerry llegó hasta la chica. Escuché un golpe y vi cómo Abraham colapsaba en el suelo. Antes de darme cuenta, Jerry le había dado un cabezazo al anciano. ¡Dijo que la soltaras! ¿Captas? Abraham sangraba de la nariz. Se la sujetó con una mano mientras que, con la otra, sostenía sus gafas, ahora rotas. Soltó un montón de maldiciones al mismo tiempo que la chica se sobaba el brazo y dijo: Gracias. ¿Eso dolió? Jerry contestó: Sí, probablemente. Oye, anciano, ¿eso dolió? ¡Jódete! Exclamó Abraham. Solo intentaba detenerla para que no saliera. Ella rodeó a Jerry para ver al hombre que estaba en el piso. ¿Por qué? Contesté en su lugar. No es seguro allá afuera. Algo se acerca. Jerry la encaró y dijo: Si quieres irte, no te detendremos. Pero si fuera tú, escucharía a Jack. Suele tener razón con este tipo de cosas. Gracias, le dije. Ella nos miraba fijamente. Después de unos instantes, fijó su vista en mí y preguntó: De acuerdo, doctor. ¿Qué es lo que se acerca exactamente? Tomé aire y le expliqué. En nuestra ciudad, cada 5 años, los insectos nos visitan. Nos abruman en millones, creando nubes tan gruesas que pueden bloquear el cielo por completo. Derriban basureros, adornos de jardín, todo lo que no esté clavado al suelo. La última vez fue tan grave que las vacas literalmente se ahogaron tratando de respirar en medio de la catástrofe. Solo dura una noche antes de que todos mueran. Mañana, las calles y patios estarán cubiertos por una baba verde, como si hubiera nevado. Ella se giró hacia Jerry y le preguntó: ¿Está hablando en serio? Él contestó: Tan serio como un payaso sufriendo un ataque al corazón. Abraham se puso de pie, con la mascarilla cubriéndole parte del rostro. Una mancha roja crecía en tamaño en su cubrebocas mientras se acomodaba los anteojos. He visto 10 enjambres desde que soy un niño, y juro por Dios que cada vez se pone peor. No sé si es el calentamiento global o todos los químicos que siguen vertiendo en nuestro arroyo, pero estos hijos de perra se vuelven más fuertes y malvados. Jack, ¿estás absolutamente seguro de que era una mosca de mayo lo que viste? Ella se rió. Esperen, esperen. ¿Qué? ¿Se están mojando los pantalones por un montón de moscas efímeras? No son realmente moscas de mayo, le expliqué. Solo las llamamos así. Pero es octubre. No podríamos estar más lejos de mayo. ¿Por qué les dicen así? Tenía un buen punto. ¿Por qué acordamos nombrar de una forma tan obviamente incorrecta a esta tormenta de mierda de proporciones bíblicas? ¿Por qué no las llamamos algo más apropiado como insectos pesadilla,
o enjambre infernal, o estúpidas moscas. Intenté pensar en el primer enjambre que pudiera recordar. Fue hace 15 años. Era un niño, y algunos hombres de traje llegaron a hablar en nuestras clases de la escuela primaria, el día después del enjambre. Se quedaron todo el día, pero mis memorias en tiempos tan remotos rara vez son confiables o precisas. El único detalle que en verdad se quedó conmigo fue cuando los hombres insistieron que no deberíamos hablar de las moscas, no debíamos mencionarlas a nadie que no fuera del pueblo, ni siquiera a algún familiar. Explicaron que era una enorme falta de respeto hablar del tema, y si alguna vez se lo mencionábamos a un adulto, se enojarían mucho con nosotros. Podría descartar estos recuerdos con la excusa de que están distorsionados por mi inocencia infantil y el paso del tiempo. Sin embargo, los hombres regresaron 5 años después para hablarnos en la preparatoria. Esta vez, estaban menos interesados en tácticas de intimidación y más en conseguir información. Nos dieron cuestionarios con preguntas como: ¿viste el enjambre? ¿Estuviste dentro del enjambre? ¿Te mordieron? ¿Perforaron la piel? ¿Algún resto de los insectos entró por algún orificio de tu cuerpo? ¿Sabes de algún otro residente que haya ingerido restos de los insectos? Después de recopilar nuestras respuestas, los hombres dieron un breve discurso sobre la seguridad con las moscas. Nunca conduzcas a través del enjambre. Quédate en casa y apaga las luces. No las toques y no te las comas. Luego nos recordaron que nunca se las mencionáramos a nadie. Nunca. Como chicos de preparatoria, teníamos cosas más importantes de las que preocuparnos que hacerles caso a unos misteriosos expertos en insectos. Y en ese momento, 5 años se sentían como una eternidad. Honestamente, pensé que me habría mudado antes del próximo enjambre. Pero heme aquí, 2 incidentes después y aún sin las preparaciones adecuadas. La chica con el disfraz de zorro sacudió la cabeza. Siento que me están jugando una broma. Esta conversación ya nos había quitado mucho tiempo. Necesitaba hacerle saber a todos los demás lo que se acercaba. Dejé a Jerry a cargo y fui por el teléfono de la tienda. De todas formas, a él siempre se le dio mejor hablar con las personas. Mientras el resto de la habitación rebotaba diferentes versiones de "no lo creo" y "más te vale que lo creas", yo marqué la estación del sheriff, consciente de lo triste que era que me supiera el número de memoria. El departamento de sheriff de nuestra ciudad siempre tuvo un empleado designado específicamente como el niñero de la gasolinera. Sin embargo, el actual portador del título sufrió hace poco, en su primera semana de trabajo, un ataque de locura temporal. Lo último que supe es que encontraron su patrulla en México un par de días después de su episodio, y el oficial mismo sigue desaparecido en acción. Comparado a otros que le precedieron, diría que le fue bien. La sheriff O'Brien seguía buscando a alguien que la reemplazara. Mientras tanto, tenía que marcar directamente al departamento para cualquier tipo de emergencia. Estaba convencido de que la mujer a cargo de contestar los teléfonos me odiaba para este punto. Y conforme el tono seguía sonando, solo podía preguntarme si estaba ignorando mi llamada o si había alguna otra razón por la que nadie contestara el teléfono. Jerry se deslizó a mi lado y susurró: "Ok, viejo, he estado hablando con Lucy y creo que la convencí de quedarse el resto de la noche". ¿Lucy? La chica zorro. Miré hacia Lucy y vi cómo se ponía un cubrebocas mientras sostenía la otra linterna de emergencia. La encendió, proyectando una luz roja en el techo. Oh, genial. Bien. Pero escucha, antes de que las cosas se pongan más locas, hay algo realmente importante que tengo que decirte. Y espero que no te enojes. Colgué el teléfono. Llevaba esperando más de un minuto y nadie contestaba. ¿Qué pasa? Pregunté, presintiendo que no me iba a gustar la respuesta. Justo en ese momento, escuchamos la cadena del excusado. Apunté mi linterna a la puerta del baño al mismo tiempo que se abría lentamente,
dejando que algo de luz plateada iluminara la habitación. Un hombre emergió, sosteniendo su teléfono frente a él con la luz del flash encendida. «Oigan todos, ¿qué le pasó a la luz?» Miró el cuarto y añadió. «¿Es una fiesta de disfraces?» Era delgado. Usaba unos jeans azules y una playera polo azul marino un par de tallas más grandes. De piel oscura y barba corta. Una expresión de confusión en su rostro. Y en el pecho tenía una etiqueta con el nombre de Bart. Me tomó un segundo reconocerlo. Era uno de los vendedores de alcohol. Al principio estaba molesto. La presencia de este sujeto significaba que tendría que volver a explicar la historia de las moscas a alguien de fuera. Pero esa preocupación fue rápidamente superada por otra aún más urgente. Se acercaba a la puerta principal. «¡Espera un segundo!», alegó Abraham, tratando de entrometerse en su camino. Bart se hizo a un lado con facilidad y gracia, como si ensayara un paso de baile, y dijo: «Lo siento, tengo que volver al camino». «¡Aguarda!», grité, pero no se detenía. «¡Voy atrasado! Y aún tengo otras tres paradas esta noche». «¡Espera!». Volví a intentarlo, pero ya estaba al alcance de la puerta. La empujó, pero los seguros lo detuvieron. En un último intento de desesperación, le apunté con el dedo y grité: «¡Jerry, deténlo!». Jerry avanzó con prisa hacia donde Bart intentaba quitar pedazos de cinta adhesiva. Se abalanzó contra el vendedor y lo tacleó contra el estante de los chicharrones de cerdo. «¡Cielo santo!», gritó Abraham. Yo me apuré hacia Bart, mientras Jerry se sacudía las migajas de encima. «¿Qué? ¿Me dijiste que lo detuviera? No me diste ningún tipo de contexto. Pensé que tal vez nos estaba robando o algo». Bart, con justa razón, no esperaba ser tacleado con tal fuerza. Se golpeó la cabeza contra el piso tan fuerte que seguramente lo dejó viendo estrellas y con un chichón. Pero seguía consciente. Gruñendo y desorientado, pero consciente. Encontré su celular bajo una pila de chicharrones aplastados. Puse mis dedos contra la luz del teléfono y le pregunté: «¿Cuántos dedos te estoy mostrando?». ¿Tres dedos?». «Así es», afirmé antes de apagar la linterna y guardar su teléfono en mi sudadera. «Estarás bien». «¡Hey!», espetó. «¿Qué estás haciendo con mi celular?». Abraham contestó en mi lugar: «No podemos arriesgarnos a que enciendas la pantalla y hagas de nuestros traseros un blanco fácil. Eso va para todos, ¿escuchan? Nada de electrónicos, ni Game Boys o cachivaches, ninguna linterna a excepción de estas. Son atraídos por la luz». Bart parecía que no tendría secuelas del ataque. Estaría bien. Así que dirigí mi atención a asuntos más importantes. Necesito ponerme en contacto con la sheriff y avisarle de la situación. Justo en ese momento, lo escuchamos. El bajo pero perforante y continuo chillido que flotaba en el aire desde la ciudad. Sonaba como los últimos gemidos de un titán agonizante. Un inquietante portento de lo que se aproxima. No importa cuántas veces las oiga, nunca me acostumbraré a las sirenas de tornado. Abraham se rió. «A mí me parece que ya está enterada. Carajo, de verdad esperaba que estuvieras equivocado». «Lo mismo digo». «Hey, lamento haberte hecho ese movimiento de lucha», comentó Jerry, ofreciéndole su mano a Bart. El hombre en el suelo la tomó con duda y dejó que Jerry lo levantara. «Yo... aún tengo que entregar...». Bart se tambaleaba. Jerry lo tomó de los hombros para estabilizarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella es un zorro? ¿Por qué los dos son doctores? ¿Qué me golpeó? ¿Estos son chicharrones? ¿Qué está pasando?».
Suspiré y empecé. En nuestra ciudad, cada 5 años, los insectos nos visitan. Para cuando terminé de explicar todo por segunda y esperaba que última vez, el ambiente en la habitación cambió drásticamente. Lucy y Jerry estaban sentados cerca de la ventana, compartiendo un six-pack de White Claw. Abraham se recargaba contra el mostrador, preparándose un cigarro. Y el pobre de Bart estaba de vuelta en el piso, sentado cruzado de piernas, sosteniendo una bolsa de hielo contra su nuca y observando su camioneta a través de la ventana con retazos de cinta adhesiva. El único sonido era el firme lamento de las sirenas y el ocasional sorbo a las bebidas. Nadie veía en mi dirección, y parte de mí se preguntaba si alguien me puso atención o si solo volví a contar la historia en vano. ¿Alguna pregunta? Lo cuestioné. Lucy se irguió como si la idea que la golpeó fuera electrizante. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasará con los niños que están pidiendo dulces? No hay ningún niño afuera. Nuestra ciudad prohibió el dulce o truco hace mucho tiempo. Contesté. Sin ofender, comenzó Bart. Pero tu pueblo apesta. No me ofendo. Mira, si no hago estas entregas a tiempo, yo... No terminó la frase. Algo lo detuvo. Era sutil, casi imperceptible al principio. Abraham guardó su tabaco. Jerry y Lucy me miraron. Había otro ruido que se iba haciendo más fuerte. Podíamos sentirlo, y se movía, rápido, hacia nosotros. El piso tembló como si fuera alguna clase de terremoto. Lenta y cuidadosamente nos agrupamos en la puerta principal. Una curiosidad mórbida nos impulsaba contracorriente, contra todo sentido común y lógica. El cielo ya era oscuro. No obstante, la luz que aún quedaba desapareció cual vela siendo apagada. Lucy presionó su linterna contra el vidrio. Yo hice lo mismo. El estacionamiento se encontraba ominosamente tranquilo. Un par de bombas de gasolina, una camioneta y camión de basura estaban en la orilla más alejada, mientras que otro auto se encontraba a unos 3 metros de la puerta, todos bañados en una luz roja. Y de repente, la presa se desbordó. Un enorme ciervo salió disparado del bosque al otro lado del estacionamiento frente a nosotros. Saltó sobre el techo del auto de Lucy y continuó hacia el bosque del otro lado. Antes de que pudiéramos reaccionar, otros 2 venados corrieron por el parqueadero y luego le siguieron 4 más. Era una estampida. Corrían por sus vidas, tratando de alejarse antes de que fuera demasiado tarde. El piso vibraba. Había ruidos por doquier, como árboles colapsando a nuestro alrededor, ahogando el sonido de las sirenas. Había estruendos y crujidos, reverberaciones y quebraduras, y en algún punto entre toda esta mezcla, alaridos animales. Todo el cristal de las puertas y ventanas empezó a cubrirse como si se hubiera derramado tinta verde sobre una mesa de vidrio. El color verde se deslizaba y fluía, se combinaba y se esparcía de un lado a otro. Pronto, el único espacio libre de bichos era un agujero en el centro del tamaño de una pelota de playa. Luego, del tamaño de un plato. Luego de una moneda. Y, finalmente, toda la puerta quedó cubierta por una pared sólida de millones de patas verdosas. Bart estaba justo detrás de mí cuando suspiró. ¡Dame el teléfono! ¡Quiero grabar esto! Abraham no contuvo sus palabras. Te mataré si lo haces. Lucy apartó su linterna de la ventana, buscó en su bolsillo y sacó las llaves de su auto. ¿Qué haces? Le pregunté. Quiero probar algo. Presionó un botón en su llavero antes de que pudiésemos detenerla. El abrupto pitido de su vehículo marcó la explosión de insectos del cristal. Todos tomaron vuelo al mismo tiempo. Con el vidrio limpio, vimos qué ocurrió.
Había usado sus llaves para encender los faros de su coche, y por unos instantes, todos vimos lo grave que era el asunto. La peor tormenta de nieve en la historia no se comparaba a esto. Estábamos dentro de un enorme domo verde, dentro de una tormenta de arena verde, dentro de una ventisca celestial de estática negra y verdosa. Los insectos se movían al son del caos, mezclándose como si fueran violentos ríos. La única organización era un frenesí atraído por el auto, y en cuestión de segundos, cubrieron su vehículo en capas tan gruesas que la luz no podía penetrarlas. ¡Dios mío!, dijo en voz alta, al mismo tiempo que los insectos volvían a tragarse la puerta de cristal. ¿Siempre es así? No, respondí con honestidad. Esto es mucho, mucho peor. Nos quedamos viendo cómo la imagen del exterior se encogía gracias al caos de afuera. Dentro de poco, nuevamente nos cubría un gran telón verde. No importaba, el enjambre era tan abundante que no veríamos nada de todas formas. Aún así, observamos todo lo que pudimos. Nos quedamos de pie, uno al lado del otro, hasta que el cristal no era más que una masa de patas que se retorcía. Vamos a estar bien, me dije a mí mismo. Cerramos a tiempo. La ciudad ya está al tanto. Todo lo que tenemos que hacer ahora, todo lo que podemos hacer, es esperar. Por encima del sonido de la tormenta de insectos, escuché algo más. Casi sonaba como una voz, como alguien gritando. Una mano se estampó desde el otro lado de la puerta, al mismo tiempo que entendía lo que decía la voz. ¡Ayuda! ¡Abran la puerta! ¡Ayúdenos! Todas las voces llegaron al mismo tiempo, chocando unas con otras en un caos. No podía distinguir una de otra. ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡No lo sé! ¡No los dejes entrar! ¡Atrás! ¿Quién está allá afuera? Jerry hizo lo que Jerry hace. Saltó a la acción sin pensar. Al alcanzar los seguros de la puerta, yo busqué en el bolsillo de mi sudadera y saqué la enorme lata de insecticida. Justo tenía mi dedo en el gatillo cuando la puerta se abrió. Apunté a la oscura nube verde que intentaba filtrarse al interior y disparé. Más voces gritaron unas sobre otras. ¡Ah, deja de hacer eso! ¿Estás bien? ¡Oh, gracias al cielo! ¡Enciende la luz! ¡Espera! ¿Quién eres? ¡Hay alguien más allá afuera! Jerry empujó la puerta hasta cerrarla y se limpió la cara, al mismo tiempo que nubes de insecticida y moscas colisionaban, haciendo que llovieran sobre nosotros pequeños cadáveres que se retorcían. Los insectos con vida brotaban por las grietas en la puerta. Yo continuaba rociando la lata y ellos seguían muriendo. Más y más tomaban su lugar como un torrente sin fin. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es lo que buscan? Entonces me di cuenta. La estación de gasolina estaba iluminada. Mantuve mi dedo presionado en el insecticida, disparando a ciegas mientras miraba hacia atrás, al nuevo rostro dentro de nuestra tienda. La persona desconocida era alta y delgada. Vestía todo de negro, pantalones ajustados y camiseta con cuello de tortuga. Llevaba una linterna LED en una mano y una máscara de unicornio blanco le cubría la cabeza por completo. Ahora todo tenía sentido. Los insectos no iban detrás de nosotros, iban por la brillante luz de esta persona. Este unicornio los había traído a nuestra gasolinera como el flautista de Hamelin. Añadí mi voz al coro. ¡Apaguen esa linterna! El unicornio se arrancó la máscara, revelando a una mujer de cabello oscuro y un rostro que parecía más enojado que asustado. Ignoró por completo mi orden
y gritó con una voz impresionantemente fuerte que se sobrepuso a todas las demás. ¡Había alguien detrás de mí! Jerry respondió. ¿Alguien bueno o alguien malo? ¡Un amigo! De acuerdo. Nuevamente, Jerry actuó antes de que pudiera detenerlo, desbloqueando y reabriendo la puerta. Otra figura se apresuró al interior, colisionando contra Bart y tumbando al pobre hombre sobre su espalda otra vez. En medio del caos, cuatro figuras más nos pasaron de largo. Nos llegaban hasta las rodillas y avanzaban con prisa la seguridad dentro de la tienda, escabulléndose entre nuestras piernas y sobre el pecho de Bart antes de perderse en las sombras. Grandioso. Lo último que necesito en estos momentos era otra oleada de mapaches. Pero henos aquí. La mujer unicornio seguía sin apagar su luz y las moscas nos invadían, formando enormes torbellinos de verde, lo bastante sólidos como para mandar volando de sus estantes bolsas de comida y dulces. Tomé la lámpara y la jalé lo más fuerte que pude, tan fuerte que se la arrebaté de la mano y la lancé a través de la apertura. Sentí una ráfaga de viento conforme la legión de bichos en la tienda se movía como uno y perseguían la luz a milisegundos de que Jerry cerrara la puerta otra vez. ¿Estás bien? ¡Carajo! ¿Qué demonios? ¡Esa era mi linterna! ¡Idiotas! ¡Guarden silencio! ¿Viste eso? Finalmente quité mi dedo del insecticida y fui a reaplicar las despegadas tiras de cinta adhesiva. No había tiempo que perder. Tenía que asegurar la puerta, revisar a nuestros nuevos refugiados y rastrear a los cuatro bandidos antes de que empiecen a poner trampas. Me sorprendió que Lucy se pusiera a mi lado con el rollo de cinta. Empezó a cortar pedazos nuevos, sosteniendo la linterna roja con su boca apuntando a sus manos, al mismo tiempo que yo tomaba sus tiras y cubría las líneas de la puerta. Los viejos pedazos de cinta ya no servían. La parte con el pegamento estaba cubierta de alas, patas y cuerpos enteros que seguían moviéndose. Jerry se acercó un momento después con una escoba y empezó a barrer los cuerpos, creando una pequeña montaña en la esquina, a la par que Lucy y yo terminábamos nuestra tarea. Nada como una crisis para crear un buen trabajo en equipo. Con eso fuera del camino, me giré para conocer a nuestros invitados más recientes. La chica unicornio se quitaba restos de insecto del cabello, mientras que la otra figura estaba de pie al lado de ella, quieta. Esta persona tenía un saco negro y pantalones a juego. Su rostro estaba oculto detrás de un enorme pavo. Para ser más específico, era un pavo crudo y desplumado, con dos agujeros para sus ojos en la región del pecho. A pesar de la impresionante calidad, estaba casi 100% seguro que ese pavo solo era otra bizarra máscara de Halloween. Bueno, un 60% seguro. ¿Ustedes dos están bien? Cabeza de Pavo cuestionó con voz amortiguada. ¿Qué carajos fue eso? Unicornio lo tomó del ala y dijo: ya puedes quitarte eso. Estamos seguros aquí dentro. De un jalón lo despavó, revelando el rostro de un hermoso hombre de mediana edad. Se veía un poco desalineado, los lentes chuecos, el cabello despeinado, pero podía ver que todo eso era producto de las circunstancias. Todo en cabeza de pavo gritaba: rico hombre de negocios. Automáticamente desconfié de él. Cabeza de pavo se ajustó las gafas, arregló su cabello y acomodó su corbata. En tres sencillos pasos, se veía tan presentable como para ser anfitrión de una fiesta en un yate. Al hablar, lo hizo con una voz fuerte y sexy. Dije, ¿qué carajos fue eso? ¿Es el fin del mundo? Alguien, por favor, dígame qué está pasando. Abraham lo evaluó antes de contestar. Los bichos iban tras tu lámpara. ¿Qué estaban haciendo allá afuera de todas formas? Unicornio contestó. Me alejé de la interestatal para buscar gasolina. Entonces, estas cosas empezaron a amontonarse contra mi parabrisas.
así que me detuve. Cabeza de Pavo añadió: me pasó igual. Iba de camino al baile de Halloween de mi pareja, cuando las cosas verdes empezaron su acto de kamikazes contra mi parabrisas. Vi el carro de Jen en la curva e intenté frenar, pero derrapé. Había demasiada de esa mierda verde manchando el camino. ¡No pude detenerme! Jerry golpeó su cigarro al mismo tiempo que prendía fuego a su encendedor. Después de una rápida calada, preguntó: ¿no ibas conduciendo con ese pavo sobre tu cabeza, o sí? ¡Por supuesto que no! ¿Y te importaría no fumar en mi presencia, por favor? Este traje vale más que su estación de gasolina. Jerry no contestó con palabras. La forma en que lentamente aspiraba de su cigarro y sacó el humo por su nariz fue más que suficiente. Unicornio, quien asumo se trataba de Jen, comentó lo obvio. A menos que tu traje viniera con un montón de manchas verdes antes de esto, no creo que ahora valga tanto. El hombre miró sus mangas y explotó en una rabieta llena de insultos, terminando con: más vale que esto se quite, o si no... Abraham le hizo un gesto a Jerry y apuntó a su cajetilla. Jerry le encendió un cigarro y se lo entregó en silencio, mientras Jen retomaba la historia. Intercambiábamos información de nuestros seguros cuando el enjambre descendió sobre nosotros. Yo iba de camino a la fiesta de disfraces en mi clínica y tenía unas máscaras en el asiento de atrás que pensé que nos serían de ayuda. El pavo es lo único que le quedaba a la gran cabeza de Owen. Lucy preguntó: ¿por qué no se quedaron en sus autos? Escuchamos a alguien. Eso creíste, interrumpió Owen. Se giró hacia mí y recalcó su punto. Creyó escuchar a alguien. Yo aún no estoy convencido. Oh, vamos, Owen. Sabes que también lo escuchaste. Para ser dos personas que fueron reunidas por un capricho del destino, Owen y Jen se llevaban como un matrimonio de ancianos. Escaneé el área con mi linterna, esperando encontrar a uno de los mapaches. Cuando no vi ningún rastro, acepté que la cacería sería un asunto de toda la noche. Dirigí mi atención de vuelta a los rehenes de los bichos y les pregunté: ¿qué creíste escuchar? Jen contestó: a un hombre, alzando la voz. Estábamos justo en la curva cuando escuché que gritaba por ayuda. Así que tomé mi lámpara y fui a revisar. Owen se burló y me dedicó una mirada como si quisiera que regañara a Jen por hacer algo tan estúpido. No lo dudó ni por un segundo. Solo se aventuró a la tormenta verde. Naturalmente, no podía dejar que alguien tan pequeña fuera sola sin ningún tipo de protección. Ya sabes cómo puede ser la gente de por aquí. Sobre todo en Halloween. Podría haber un montón de pandilleros o drogadictos tendiéndole una trampa. Así que tomé la máscara para no respirar insectos y la seguí. Dimos la vuelta por el camino, pero no veía nada. Eso no es cierto, corrigió. No vimos a nadie. Sin embargo, sí nos topamos con una motocicleta en una zanja. No dejaban de discutir. No hay manera de saber cuánto tiempo tenía ahí la motocicleta. Creo que el que la conducía sigue en la tormenta. Bueno, si llevaba su casco, que, por cierto, debería usarlo, es la ley, entonces seguramente está bien, escondiéndose en el bosque hasta que el enjambre se vaya. Solo no quieres ir a buscarlo. Y con justa razón, maldita sea, apenas logramos salir de ahí. Ya había escuchado bastante. Ok, chicos, lo importante es que estamos a salvo. Hay que enfocarnos en eso. Podemos pasar el tiempo aquí, pero sin celulares ni pantallas. Por la mañana, todas esas cosas estarán muertas. ¿Hasta mañana?, explotó Owen. ¿Esperas que me quede aquí toda la noche? Se rió despectivamente. ¡Ja! Creo que perdiste la puta cabeza. Me pasó de largo. Necesito hacer una llamada. Abraham y Bart se acercaron a la puerta principal, donde cúmulos de bichos volaban a rienda suelta por doquier,
revelando ocasionalmente agujeros lo bastante grandes para ver el exterior. Jen tomó asiento en la mesa cerca de la ventana y cruzó los brazos, visiblemente agitada por algo. No sabría decir si por Owen o los insectos, pero no me importaba realmente. Lucy aprovechó la oportunidad para hablar en privado con ella. Mientras ella le ofreció una lata de alcohol, Jerry puso su mano sobre mi hombro y susurró: ¡Viejo! ¡Tengo que hablar contigo! Miré alrededor una última vez en busca de mapaches, pero parecía que estábamos seguros por ahora. Ok, susurré. ¿Qué pasa? Jerry se lamió un par de dedos y apagó su cigarrillo. Luego dijo: Creo que algo anda mal con Abraham. Intenté ver a Abraham, pero Jerry se interpuso entre nosotros y agregó frenéticamente: Nope, no lo mires. Se dará cuenta si lo miras. ¿De qué estás hablando? Pregunté. No puedo explicarlo realmente, pero necesito que confíes en mí. No estamos seguros con él dentro de la tienda. ¿Por qué no? Porque ese ya no es Abraham. Un escalofrío del tamaño de Texas me recorrió la columna, pero intenté mantener la calma. He vivido tantos asaltos y otro tipo de crisis para saber que el pánico rara vez mejora la situación. De acuerdo. ¿Con qué estamos lidiando ahora? ¿Cambiaformas? ¿Gente planta? ¿Doppelgangers? ¿Algo más? Necesito saber con exactitud para decidir cuál kit de emergencia tomar. Lucy caminó hasta Jerry, forzándonos a pausar la conversación por ahora. Hola, chicos. Comenzó. Espero no interrumpir nada. No, respondí, intentando escoger la mentira adecuada. Solo estábamos hablando de... Dudé por un momento demasiado largo, pero Jerry recuperó la bola en cuanto la dejé caer. De mordazas con pelota. Oh, ya veo. Parecía sorprendida, pero no lo suficiente en mi opinión. Si tenía alguna sospecha, rápidamente la hizo de lado y continuó con una sonrisa. Bueno, si su conversación ya terminó, Jen y yo queríamos ver si alguno quiere jugar cartas o algo para pasar el rato. Si vamos a estar atrapados aquí, bien podríamos buscar formas de entretenernos, ¿no? Owen gritó como si acabara de ser mordido por un animal salvaje. Lucy y yo apuntamos nuestras linternas a donde se encontraba, del otro lado de la habitación. Estaba encorvado, sosteniéndose la mano mientras gritaba. ¿Qué pasó? Gritó Jen. ¡Ah! ¡Me acaba de morder un animal salvaje! Exclamó. Ah, eso lo explica. Tenía que organizar mis prioridades, y los mapaches de la gasolinera están a dos pasos de lobos gigantes. Por ahora, ellos eran más importantes. Crucé la habitación hasta el otro lado del mostrador, preguntando, ¿a dónde se fue? No tengo ni puta idea, pero me mordió justo en el brazo. Encontré mi confiable bate de béisbol justo donde lo había dejado, recargado contra la caja fuerte. Ahora, equipado con un arma decente, sentí que pronto tendría la situación bajo control. Cuando escuché otra vez los gritos chocando entre sí, supe que me equivocaba. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio, Owen? ¿De dónde salió? ¡No me apuntes con esa cosa! Mantuve mi arma abajo, escondida detrás de la barra hasta que pudiera ver qué estaba pasando. Y lo que pasaba era esto. Owen había sacado una pistola y la agitaba por todos lados. Lucy dio un paso al frente y demandó que bajara el arma. Owen empeoró la situación. ¡Cállate y dame tu linterna! Ella retrocedió y sostuvo la luz en su espalda, apuntando al piso, volviéndose una silueta. ¡Te la cambio! Ofreció. Primero dame tu arma. ¡No juegues conmigo! Gruñó. Algo en su comportamiento había cambiado. Ya era un imbécil, pero ahora
Era un imbécil herido con un arma. Solo podía ver que las cosas empeorarían si no hacía algo. Oye, Owen, llévate la mía. Dejó de ver a Lucy y me miró, incrédulo. Está bien, le dije, sosteniéndola como la rama de un árbol con fruta. No la necesito. Conozco este lugar como la palma de mi mano. Podría caminar por aquí con una venda sobre los ojos si tuviera que hacerlo. Marchó hacia mí, estirando su mano sobre la barra, donde me arrebató la luz. En cuanto la tuvo en su mano, la apuntó a mi cara y alardeó. Cuando esto termine, voy a demandar este lugar hasta que no quede nada. Adelante, pensé. No hay mucho aquí para tu demanda de todas formas. Se apartó de todos hacia una esquina cerca de la máquina de hot dogs, apretando fuertemente su arma y apuntándola al techo. Cuando su trasero por fin golpeó el estante de las bebidas, gritó una advertencia a todo el mundo. ¡Que nadie se me acerque esta noche! ¡A menos que quieran un disparo! Este tipo estaba al límite, hirviendo con un miedo irracional y rabia. Con algo de tiempo puede que se calme y verá lo tonto e increíblemente estúpido que es su comportamiento. O puede que suba un par de peldaños en mi creciente lista mental de peligros latentes. Solo el tiempo lo dirá. Por ahora tenía que contactarme con el mundo exterior. Tomé el teléfono de la tienda e intenté llamar a la sheriff otra vez. Esta ocasión marqué a su celular directamente y esperaba en silencio que estuviera bien. ¿Hola? ¡Contestó! ¡De verdad lo hizo! ¡Hola, Amy! ¡Soy yo! Sé quién eres, chico sudadera. Tengo identificador de llamadas. ¿Qué ocurre? Podía escuchar voces al fondo. Muchas. Sonaban como lamentos y gritos. ¿Estás bien? ¿Dónde te encuentras? Estoy en el festival de otoño de la iglesia. Esos gritos casi sonaban como risas. ¿Todos se resguardaron a tiempo? ¿A tiempo para qué? No podía creer lo relajada que sonaba. Bueno, no relajada. De hecho, algo molesta. Pero en definitiva no en pánico. ¡Las moscas! ¿Te refieres a esos bichos verdes? ¡Sí! Mira, dormilón. Es Halloween. Es la noche del año más ocupada para nosotros. Tengo bromistas atando las líneas telefónicas, adolescentes aplastando calabazas, un desfile de conductores ebrios. No estoy precisamente preocupada por un montón de insectos. Quiero decir, claro, son un fastidio, pero... ¿Acaso dices que no están bloqueando el cielo ni llevándose a niños por los aires? Porque eso es lo que está pasando aquí, en la estación. ¿Has salido a la calle en las últimas horas? Estoy afuera, justo en este momento. Aguarda, ¿me llamaste porque hay un montón de insectos en la gasolinera? Creo que no entiendes lo que estoy diciendo. La situación es mala. El enjambre es tan abundante que nuestro edificio está completamente cubierto por una coraza hecha de estas cosas. ¿Hay algún herido? Un cliente fue mordido por un mapache. Y puede que haya un motociclista atrapado en medio de todo. Ok. ¿Quieres que mande un oficial para que eche un vistazo? Literalmente dudo que pudieras llegar aquí aún si lo intentaras. De acuerdo. En ese caso, ¿para qué me llamas exactamente? ¡Te lo dije! ¡Las moscas están engullendo a la estación de gasolina! ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿Estás seguro de que no estás sufriendo solo otro episodio? Sentí como si alguien me hubiera golpeado el estómago. Estoy seguro, Amy. ¿Sabes? Hubo un tiempo en el que me creía sin dudar. Sí, y también hubo una época en la que la gente creía que la Tierra era plana. Te diré algo. Enviaré a alguien a primera hora de la mañana. Sabía que solo eso podría conseguir. Ok, pero primero manda una barredora de nieve. Los caminos estarán resbalosos. Anotado.
La conversación terminó y tenía que tomar ciertas decisiones. ¿Debería decirles a los otros lo que sabía? ¿Que este ciclón de bichos está, de alguna manera, localizado únicamente en nuestra gasolinera y no en ningún otro sitio? Algo me decía que ocultara esta información por el momento. No había razones para preocuparlos. Observé la habitación y traté de contar las cabezas, pero era casi imposible ver nada. Para sorpresa de nadie, Owen era un egoísta que no compartía su luz. Mientras que Lucy y yo intentábamos apuntar al techo o al suelo para iluminar parte del lugar, el hombre de negocios solo estaba interesado en apuntar su luz a donde sea que quisiera ver, con movimientos lentos que iluminaban de un lado a otro. Parecía haber reenfocado su energía y atención a la criatura que lo mordió para cazarla. Tenía que averiguar cómo encontrar a los mapaches antes que él, si es que quería prevenir disparos innecesarios. Sabía por experiencia lo fastidioso que es cubrir agujeros de bala. Su errático movimiento con la linterna podía ser molesto, pero me dejaba con una clara ventaja. Sabría si me estaba observando o no. Tomé mi bate de béisbol y me escabullé a la única fuente de luz comunitaria en el sitio, la mesa donde se encontraban Lucy y Jen. La segunda linterna roja estaba sobre la mesa, apuntando al techo. Bajé la voz y pregunté: ¿les molesta si tomo la linterna por un momento? Tengo algo de experiencia con los mapaches. Puede que logre acorralarlos en el closet o algo. Jen contestó con prisa: ¿y qué hay de nosotras? ¿Se supone que nos quedemos aquí sentadas en la oscuridad mientras te vas de casa? Sé que no es lo ideal, pero... Lucy tomó la decisión por ambas. Sujetó la linterna y me la entregó. Ten cuidado, pero sé rápido. Jen resopló molesta. Sin embargo, para este punto, no estaba particularmente interesado en hacer nuevos amigos. Equipado con una linterna y un arma en mi inventario, estaba listo para empezar mi búsqueda. Primero, tenía que encontrar a Jerry. Un rápido vistazo al pequeño edificio no mostró señales de él. ¡Qué raro! Aún más inquietante es que tampoco había señas de Bart o Abraham. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que los vi? Tenía que apaciguar el temor completamente irracional de que, quizás, los mapaches los desaparecieron. Por más que quisiera contener mi preocupación, esta empezaba a burbujear en mi interior. Algo no anda bien. Entré al corredor que lleva a la parte de atrás, manteniendo la luz roja en un pequeño círculo a mis pies, susurrando el nombre de Jerry. Después de un rato, llegué al closet de suministros donde encontré la puerta entreabierta. Apunté la luz por el espacio y vi a Jerry adentro, sentado en el piso, recargando su espalda contra los estantes. Abrí la puerta, entré al almacén y cerré detrás de mí. Apenas si se movió. Un ligero cambio en sus ojos fue todo lo que hizo para reconocer mi presencia. Podía ver que encontró un marcador y que dibujó una enorme sonrisa en su cubrebocas, con dientes puntiagudos y comisuras encorvadas. Jerry, ¿estás bien? Sí, viejo. Me agaché enfrente de él, pero parecía que ya no reconocía mi presencia en la habitación. Lentamente levantó su mano y se quitó la mascarilla. Debajo de esta, se dibujaba una bizarra y relajada sonrisa sobre su rostro, como si estuviera sentado en la playa justo después de jubilarse. Un nirvana en carne viva. Me sentía considerablemente preocupado. ¿Qué estás haciendo aquí? Existiendo. Viajando en las olas. Sus pupilas estaban dilatadas, al punto de que parecía tener círculos completamente negros en sus ojos. ¿Ok? Mantuvo esos ojos negros al frente y giró su cabeza. Relájate, Jack. Todo acabará pronto. Sentí cómo se me ponía la piel de gallina. Esto no sonaba como Jerry. Y considerando lo que el Jerry que conocía me dijo minutos antes, tenía que preguntarme si estaba a punto de usar mi bate en alguna clase de impostor. ¿Es esta la misma criatura que reemplazó a Abraham
según las sospechas de Jerry? ¿O es otra cosa? Tenía que saber. Jerry, hace rato me contaste algo. Creo que ahora es buen momento para que termines. Dijiste que había algo importante que tenías que decirme. Sí, eso dije. Hay algo que tengo que decirte. Y es esto. El universo no es un todo sólido. Está fragmentado. Un arreglo líquido de partículas hiperplásmicas con la forma del tiempo. Pensé que el espacio era algo fijo, pero ya lo descubrí. Es una vibración. Todo lo que va a pasar esta noche ya ha sucedido. Y tú y yo lo experimentaremos acorde a las canciones de nuestras vidas. Nada es real, excepto por lo que es. Y no tiene que serlo si no quieres. Se limpió una lágrima. Lo siento, viejo. No pretendía llorar. Es solo que es jodidamente hermoso. Me puse de pie y retrocedí un paso, tratando de evaluar dónde poner esto en mi lista mental de peligros latentes, cuando escuché un desgarrador grito del otro lado de la puerta. Le di un último vistazo a Jerry para asegurarme que estaba bien. Seguía sonriendo, así que, como sea, con eso basta. Luego abrí la puerta y salí al pasillo. Jen estaba en el piso, junto a la puerta del baño, sosteniendo la otra linterna y gritando. Owen estaba de pie a su lado con el arma. En el instante en que me vio, también se puso a gritar. ¡Detente! ¡Baja el arma ahora! ¿Qué pasa? Pregunté. Owen le quitó el seguro a la pistola, al mismo tiempo que los alaridos de Jen se debilitaban hasta ser simples quejidos. ¡Dije que la tires o te voy a disparar, carajo! ¡Ok! Accedí lo más rápido que pude. Lucy salió de entre las sombras detrás de Owen. ¿Qué? Gritó ella. ¿Qué ocurre? Un vistazo al interior del baño fue suficiente para hacerla suspirar y retroceder. Owen se agachó, le quitó la luz a Jen y la apuntó hacia mí. ¿Dónde están los otros? Demandó. ¡No estoy jugando! ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo qué? ¿Qué está pasando? Jen logró recuperar el aliento para contestar. Tenía que ir al baño. Owen me dejó usar su linterna, pero en cuanto entré, vi. No podía terminar la oración. Solo apuntó con el dedo. Mantuve mis manos al aire y me acerqué lentamente, esperando que mis movimientos no parecieran amenazantes para el hombre con el arma de fuego. En cuestión de segundos, estaba lo bastante cerca como para ver el interior del baño. Lo bastante cerca para ver el cuerpo desplomado en la esquina, rodeado por un gran charco de sangre. Bajo la luz roja, reconocí a Abraham. Sus ojos desprovistos de vida estaban abiertos de par en par, y en su pecho, justo en el centro, sobresalía la empuñadura de un cuchillo. No tomó mucho para que Owen estableciera que estaba a cargo. Parte de mí estaba feliz de que me quitara esa responsabilidad en una situación así, pero no podía ignorar el doloroso y evidente hecho de que Owen es el tipo de persona que no está consciente de uno mismo y su completa carencia de competencia seguramente iba a empeorar todo el asunto. Ordenó a todos que fuéramos al frente de la tienda para iniciar su investigación. Jerry obedeció tranquilo y en silencio. Encontramos a Bart escondido en la oficina de atrás, cerca de un reloj. Uno de los mapaches apareció de sorpresa, pero se tropezó con el exhibidor de las bebidas y desapareció antes de que Owen le apuntara con el arma, lo que solo lo dejó más furioso. En el fondo, apoyaba en secreto a los mapaches.
Con el resto de las víctimas con vida reunidas en un solo lugar, Owen tomó mi linterna e hizo guardia cerca de la mesa, mientras que el resto nos sentamos en silencio, esperando el plan de nuestro temerario líder. Jane y Lucy estaban de un lado, yo me senté en el otro. Jerry estaba contra la pared y Bart apachurrado en medio de todos. Owen empezó. De acuerdo, primero lo primero. ¿Quién de ustedes lo hizo? Sus habilidades de interrogación dejaban mucho que desear. Cuando ninguna confesión surgió de inmediato, continuó. Está bien, lo averiguaremos. Mientras tanto, nadie se irá a ningún lado. Su luz temblaba, un claro indicio de que su personalidad valiente y arrogante no eran más que un engaño. Necesitaba ayuda e intenté dársela. Quizás deberíamos llamar a las autoridades y decirles lo que pasó. En cuanto alcé la voz, Owen me cegó con su linterna. La mantuve en mis ojos unos segundos después de que terminé de hablar. Tal vez estaba considerando mi sugerencia o quizás solo dejaba que el poco poder que tenía se le fuera a la cabeza. Finalmente, bajó la luz y contestó. Sí, de acuerdo. Llamemos a la policía, pero no confío en ninguno de ustedes. Agitó la linterna a la mesa. Jen, tú y la chica ratón estaban sentadas cuando todo ocurrió. Entonces sé que ninguna de ustedes es la asesina. Tomen esto. Le dio a Jen la otra linterna. Ve y llama al 911. Diles dónde estamos, que un hombre está muerto y que he reducido los sospechosos a 3. Mientras Jen iba por el teléfono, yo intenté explicarle. De hecho, el 911 no funciona en esta ciudad. Tendrás que llamar al departamento del sheriff. ¡Viejo!, comentó Bart ásperamente. ¡Tu pueblo sí que apesta! Sí, lo sé. ¡Ustedes tres, cállense!, explotó el hombre del arma. Llegaremos al fondo de esto de una forma u otra. ¡Owen!, exclamó Jen con tintes de miedo en su voz. ¿Sí? ¡La línea está muerta! Claro. Claro que la noche se iba a desenvolver de esta forma. ¿Por qué debería sorprenderme que esté pasando otra vez? ¿Qué? Nos dejó en la oscuridad y avanzó hacia Jen. En cuanto se alejó del rango de susurros, Lucy se inclinó hacia adelante y preguntó en silencio. Ok, chicos, ¿qué está pasando realmente? Yo hice lo mismo para contestar. Honestamente, no tengo idea. ¿Hay alguien más con nosotros? Posiblemente. Escuché su profunda respiración antes de preguntar. ¿Alguno de ustedes mató a ese hombre? Jerry contestó. Creo que es más que razonable asumir que los mapaches lo hicieron. Por fortuna, Jerry sonaba como de costumbre. Me sentía bien de tenerlo de vuelta. Pero no iba simplemente a olvidar el estado de fuga en el que se encontraba hace unos momentos. ¿Fue acaso una especie de locura temporal? ¿Posesión? Había demasiadas posibilidades y casi nada de tiempo para crear un buen plan. Owen volvió antes de lo esperado. Muy bien, hagamos esto. Tú, sujeto de las entregas, ¿dónde estabas cuando ese hombre fue apuñalado? La respuesta de Bart fue un hecho. Me estaba escondiendo. ¿Por qué? Vi una pistola y decidí que no me paga lo suficiente como para recibir un balazo. Owen dirigió su linterna a mí. ¿Qué hay de ti? Tampoco me pagan lo suficiente para recibir balazos. ¿Sabes a qué me refiero, genio? Hice una llamada. Luego intenté encontrar a los mapaches. Interesante, alegó, convirtiendo esa simple palabra en una acusación implícita. ¿Cómo es eso interesante?
preguntó Lucy. El teléfono ha sido saboteado. Alguien cortó la línea de la pared y parece que usaron un cuchillo para hacerlo. Y dices que tú fuiste la última persona en hacer una llamada. ¿Es realmente posible que el asesino esperara que terminaras, cortara el cable, te pasara de largo y asesinara al anciano? Me encogí de hombros. Owen continuó. El viejo usaba una de esas estúpidas mascarillas, pero para cuando llegamos ya tenía manchas de sangre en esta. ¿Cuál es la historia detrás de eso, Jerry rió. Oh, ese fui yo. Estaba actuando como un tonto, así que le rompí la cara como un experto. Owen dirigió su luz a Jerry, quien, en algún punto, volvió a ponerse el cubrebocas con la sonrisa pintada. Owen preguntó. ¿Eres propenso a estallidos de violencia? Bart se metió. Ahora que lo pienso, me tacleaste muy fuerte. Gracias, respondió Jerry. Podía ver en qué dirección soplaba el viento, y no me gustaba. Jerry había estado actuando extraño durante casi toda la noche, pero lo conocía lo suficiente para saber que era inocente, y también lo conocía bastante bien para saber que era el menos indicado para defender su inocencia. Owen, llamó Jen. ¿Qué? Mira esto. Volvió a dejarnos y se unió a la mujer de pie en el centro de la habitación, con su linterna apuntada al kit verde de emergencias. Lucy susurró. No me gusta esto. Este tipo está al límite. No debería estar a cargo. Bart se inclinó hacia adelante y descansó su cabeza en sus manos. Esto está jodido. Solo quiero irme a casa. ¿Qué hay con el resto de tus entregas? Le pregunté para aligerar el ambiente. No hay más entregas, hombre. Solo dije eso para que me dejaran ir. Todos con los que trabajo conocen las reglas. Esto es lo que gano por romperlas. Esa era otra bola curva inesperada. ¿A qué te refieres? Esta gasolinera siempre es la última parada de la ruta. Cuando empecé a trabajar, todos me dijeron la misma cosa sobre este lugar. Solo entra y vete. Nunca hables con los empleados. Nunca te quedes más de lo necesario. Nunca vayas al baño. Me pagan el doble por recorrer esta ruta. Nadie más quiere hacerlo. Solo asumí que era porque esta estación está en medio del territorio del Ku Klux Klan. Y ahora estoy aquí, sentado, esperando a que el señor Buena Onda con el arma decida mi destino. En serio, que se jode esta ciudad y todos los que la habitan. ¡Hey! Gritó Owen. ¡Sin hablar! ¡Sí, señor! Alegó Bart, sarcástico. Esperamos en un sombrío silencio hasta que regresó a la mesa con la caja en sus manos y Jen a su lado. Buscó dentro del kit. Sacó un paquete de mascarillas y las dejó caer en la mesa. Parecía que alguien había apuñalado todo el paquete, creando agujeros en los cubrebocas. Alguien está saboteando nuestros suministros. Jen preguntó. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? No lo sé, contestó Owen. Pero planeo averiguarlo. Ambos se giraron de inmediato y apuntaron sus luces al sonido de algo estrellándose fuertemente contra el piso. Sea lo que sea, venía del baño. Ve a revisar, ordenó Owen. ¿Estás loco? Respondió Jen. Ahí es donde estaba el cuerpo. Ve tú a ver. ¿Y dejar al asesino sin vigilancia? Owen la miró, luego a nosotros. Con un breve suspiro, hizo la difícil pero responsable decisión de entregarle su arma a Jen mientras él iba valientemente a revisar el ruido por su cuenta. ¡Ja! Es broma. ¿Se lo imaginan? Ah, no. En su lugar, Owen decidió que quería el premio de cretino del año al ordenarme a mí que fuera su escudo humano. Al dejar a los otros detrás, prometió al grupo que le dispararía a cualquiera que intentara algo. Entonces, con el cañón de su arma apuñalándome la espalda, fuimos a investigar el ruido.
Vi el bate de béisbol en el pasillo, donde lo dejé caer. Sin embargo, aun si estuviera lo bastante loco para intentar alcanzarlo, estaba hasta el otro lado de mi posición. Al acercarnos a la puerta, Owen quitó su arma de mi espalda, la puso contra mi hombro y me empujó hacia adelante. Él se quedó atrás, con su luz iluminando el interior del baño. Justo como imaginaba, los sospechosos eran unos pequeños pandas gordos y hambrientos de basura. Solo había tres de ellos, lo que por alguna razón era aún más inquietante que ver a los cuatro reunidos. Uno había arrancado el dispensador de jabón de la pared, la fuente del ruido de antes, y algo bastante impresionante. Estaba sobre el charco de jabón, llevándose porciones de este a su boca. Era asqueroso, pero no tanto como lo que hacían los otros dos, los que estaban agazapados en la esquina, lamiendo vorazmente la sangre humana del piso. Como si mapaches sedientos por sangre humana no fuera suficiente, noté que algo importante faltaba en la escena. O mejor dicho, alguien. El cuerpo de Abraham no estaba por ningún lado, y era casi imposible que estos animales lo cargaran por su cuenta. Todos se movían en perfecta sincronía, lamiendo el piso. De repente, se detuvieron al mismo tiempo, dándose cuenta de que eran observados. Levantaron lentamente sus cabezas para mirarnos. «Hola, chicos», les dije saludando con la mano. «¿Alguno de ustedes vio el cuerpo de un hombre barbudo?» Los mapaches nos mostraron los dientes. Owen me empujó al piso y gritó. Su luz cayó al suelo, chocó contra una pared y empezó a girar, dándole al pasillo un intenso efecto como de estrobo. ¿Qué pasa? Dios mío. ¿Estás bien? ¡Cuidado! Por alguna razón inexplicable, los otros decidieron que era buena idea venir hacia nosotros. Owen gritó como un bebé y luego... ¡Mierda! ¿Qué carajos? ¡Santo cielo! El cuarto olía a pólvora. Un mapache saltó en mi regazo y me usó como trampolín para salir disparado a la tienda. Owen maldijo y recogió la lámpara y volvió a maldecir. Luego la apuntó a mí, luego a los otros, y entonces se me congeló la sangre. ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡No muevas tu mano! ¡Déjala ahí! ¡Carajo! ¡Haz presión en la herida! Jen, Lucy y Jerry estaban sobre Bart. Él estaba boca arriba en el suelo, con sangre en sus manos y en su playera. Owen apartó la mirada y volvió a apuntarme con la linterna. ¡Puta madre!, murmuró. Jen le gritó: ¡Owen! ¡Pon tu luz aquí! Esperó unos segundos, tomó aire y obedeció. Los ojos de Bart se ponían en blanco. Jerry tenía sus palmas presionadas firmemente contra la herida en el estómago de Bart. Lucy tenía gotas de sangre por toda la cara. Jen se puso de pie y exigió: ¡Necesitamos una gasa y un kit médico! ¡Lo que sea que tengan! ¡Por favor, ahora! Al ponerme nuevamente de pie, Owen exclamó: ¡Él vino hacia mí! ¡Todos lo vieron! ¡Él vino corriendo hacia mí! Se le quebraba la voz. ¿Por qué lo hizo? ¡Se los advertí! ¡No me escucharon! Todos escucharon cómo le dije que se alejara de mí, y él se me acercó de todas formas. Abrí la puerta del almacén. En la completa oscuridad, me vi obligado a navegar de memoria. Busqué por el espacio donde debería estar el kit de emergencias amarillo y lo saqué al pasillo. Cuando llegué al piso junto a los otros, Owen seguía balbuceando. No es mi culpa, fue un accidente. Él se me abalanzó. ¿Acaso tiene un arma consigo? Lucy explotó con veneno en su pregunta. ¿Qué? ¡Revisen sus bolsillos! Probablemente lleve un arma, quizás... ¡Cierra la puta boca! Y así lo hizo, por ahora. Le di los suministros a Jen, quien aparentemente sabía usar un kit médico mejor que yo. Al abrir la bolsa con polvo homeostático con los dientes, le pregunté: ¿Eres alguna clase de doctora o algo? O algo,
contestó y le dio instrucciones a Jerry de mover sus manos. Mientras hacía su trabajo, sentí que pasó una eternidad, aunque en realidad solo fueron como 30 segundos. No podía ver. No porque me incomodara la sangre, sino porque estaba recalculando mis probabilidades de poder recuperar mi bate sin que Owen lo note. Puso sus manos en el cuello de Bart. Asumo que para revisar su pulso. Luego anunció: tenemos que llevarlo a un hospital. ¡Ahora! Ok, dijo Jerry poniéndose de pie con un salto. Correré hasta el auto de Lucy y lo acercaré a la puerta. Probablemente tengo la mejor visión nocturna de todos y tengo experiencia manejando en la oscuridad sin encender las luces. ¡Lucy, las llaves! Owen rechazó la idea inmediatamente, como si fuera un inocente repartidor de alcohol. ¡Oh, no! ¡Absolutamente no! Lucy se puso de pie y lo encaró, solo deteniéndose cuando Owen le apuntó con el arma. ¿Cuál es tu problema? Gritó ella. Aún no sabemos quién mató al viejo. No dejaré a un asesino fuera de mi vista. Tú. Apuntó a Jerry con su pistola. Y tú. Me apuntó a mí. Ponte de pie. Vengan para acá. Nos reunió en el pasillo a punta de pistola, dejando a Bart aferrándose a la vida con las uñas. Jenny intentó razonar con él. ¡Owen! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Tenemos que conseguir ayuda! ¡Yo! ¡No puedo! ¡No puedo perderlos de vista! Su arma temblaba violentamente. La tenía apuntada justo a mí, con un dedo sobre el gatillo. La voz de Jerry sonaba más tranquila de lo que merecía la situación. Con sus manos ensangrentadas extendidas al frente, comentó: oye, viejo, relájate. Nadie aquí piensa que eres un incompetente y enorme bebé con un arma. Vamos a comportarnos como Fonz, ¿de acuerdo? ¿Y sabes quién es Fonz? Es un tipo relajado, fresco, cool. ¿Y sabes qué es más fresco que lo cool? ¡Un congelador! ¡Sí! ¡Como el congelador de allá! ¿Qué? Reaccionó confundido. ¿Por qué no nos metes a Jack y a mí en el congelador? Entonces, puedes tomar la silla detrás del mostrador y ponerla contra la puerta, encerrándonos. Lo hacemos todo el tiempo cuando tenemos que detener a alguien hasta que llegue la policía. ¿No es así, Jack? De esa forma, sabrás que estás a salvo y puedes darle tu arma a alguien que tenga mejor puntería. Podrás usar la radio que esté en el almacén y pedir ayuda. Estaba impactado por lo increíblemente razonable que sonaba ese plan. Los temblores en las manos de Owen disminuyeron. ¿Y bien? Agregué. No es la peor de las ideas. ¡Solo hazlo! Gritó Jen. ¡Está bien! Contestó a regañadientes. ¡Pero no intenten nada! Jerry se rió. ¡Es un congelador! ¿Qué clase de problema podríamos tener ahí dentro? Realmente odiaba cuando Jerry decía cosas como esa. Es casi como si retara cara a cara al universo para que nos jodiera. En cuanto cerraron la puerta del congelador tras nosotros, toda luz y sonido desaparecieron. Por un momento sentí que había entrado a una cámara de aislamiento sensorial. No obstante, en cuanto mis oídos se acostumbraron, pude escuchar la respiración de mi compañero. «Espero que tengas alguna clase de plan», le dije. El sitio se iluminó temporalmente mientras Jerry encendió un cigarro. Tenía su sonriente mascarilla en el cuello, cual bufanda. Un momento después, la recámara volvió a oscurecerse, a excepción del punto rojo de su cigarrillo. «Nah», contestó. «Este era todo mi plan. Hacer que ese tipo se calme para que deje de disparar por un segundo. La fase 1 fue todo un éxito. Tú eres el inteligente.
¿Por qué no decides el resto? Bueno, dije, pensando en voz alta sobre nuestro predicamento. Desafortunadamente, solo hay una forma de salir de aquí. Las paredes tienen 20 centímetros de grosor, lo que significa que ni siquiera podrán escucharnos allá afuera. Incluso si lográramos escapar, ese idiota nos dispararía en cuanto nos vea. Odio decirlo, pero esto puede que sea lo mejor que podemos hacer. Solo sentarnos y esperar que la ayuda llegue a tiempo para salvar a Bart. Soltó algo de humo y afirmó: Bart no lo logrará. Tú no sabes eso. Créeme, vi la herida. Le quedan 5 minutos, máximo. Es una verdadera lástima. Me agradaba el tipo. No sabía qué decir, así que no dije nada. Jerry aclaró todo lo que tenía que decirse, así que tampoco agregó más. Cuando se acabó el tabaco, nos quedamos en silencio hasta que algo hizo un ruido de rasguños del otro lado del congelador. Casi no quería preguntar. ¿Qué fue eso? Tú también lo oíste, ¿eh? Oye, Jerry. ¿Sí? Casi olvido mencionarte esto, pero cuando revisamos el baño... Ajá. Abraham ya no estaba ahí. Oh, no te preocupes. Ese no era el verdadero Abraham. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿qué era? Es algo difícil de explicar. Escuchamos otro rasguño. Este era ligeramente más fuerte y un poco más cerca. ¿Jerry? ¿Sí? Hay algo que querías decirme, ¿no? ¡Oh, claro! Sobre eso... Otro rasguño, a tan solo unos pasos. Justo ahora... ¿Estamos en peligro? Sí, lo estamos. Busqué en la bolsa de mi sudadera, inspeccionando mi inventario. Tenía un encendedor y una lata de insecticida, así que contaba con un lanzallamas de emergencia. También tenía el celular de Bart, lo que significaba que tenía una linterna. Era todo un dilema. ¿Qué hago ahora? Jerry, estoy a punto de encender la linterna. ¿Debería aceptar la idea de que nos espera un ridículo jumpscare en cuanto ilumine la habitación? Creo que es una suposición acertada. Ok, bien. Hagamos esto. Encendí la linterna y la sostuve frente a mí. A tan solo unos pasos de nosotros, se hallaba de pie el unicornio. Para ser más específico, un hombre usando la máscara de unicornio. Un hombre con una barba amarillenta que salía debajo de la máscara. Un hombre que se parecía demasiado a Abraham. Estaba erguido, observando nuestras almas con sus ojos de unicornio. Enormes cantidades de sangre le manchaban la playera y el mango de un cuchillo emergía justo en el centro de su pecho. «Vamos, hazlo tú», le ordené. «¡Ni loco! A ti ya te falta un dedo. ¡Hazlo tú!», argumentó Jerry. «¿Y eso me vuelve más calificado para quitarle la máscara?» «Solo digo que, si te muerde, tienes menos que perder. Tal vez es tu turno de perder un dedo». Llevábamos 5 minutos ahí de pie, discutiendo. La cosa empapada de sangre con máscara de unicornio nos acompañó todo ese rato, completamente quieto, como si fuera una decoración de Halloween hecha con un montón de cosas diferentes. La batería del teléfono se drenaba con prisa,
y lo último que quería era quedarme a oscuras con lo que sea que estuviera con nosotros. Jerry y yo estuvimos de acuerdo que lo mejor sería quitarle la máscara para saber con qué estábamos lidiando. Pero no podíamos decidirnos en cómo hacerlo. «De acuerdo», exclamó Jerry encendiendo otro cigarro. «¿Qué tal esto? Jugamos piedra, papel o tijera. El que pierda tiene que quitarle la máscara». «De ninguna manera». «¿Por qué no?» «Porque siempre escoges piedra. Nunca escoges otra cosa. Y si jugamos y te gano, entonces tendrás que quitarle la máscara. Te arrancarán la mano de una mordida y me voy a sentir súper culpable». «Oh, gracias». «¿Qué tal si se la quitamos juntos a la cuenta de tres?» «Está bien». Ambos nos acercamos con cuidado al unicornio. El cuerpo se quedó quieto. Juntos, sujetamos la máscara de los lados. «Ok, a la cuenta de tres». «Sí». Tomé aire. Mi corazón latía como loco. No sabía qué esperar, pero no importaba lo que fuera. No estaba listo. Aún así, empecé a contar. «¡Uno! ¡Tres!» gritó Jerry arrancándole la máscara. Ambos retrocedimos. «¡Oh!» exclamé. Probablemente era la cosa menos sorprendente del mundo. Solo era el buen anciano Abraham, muerto. Los labios un poco partidos, ojos desorbitados y el rostro pálido, desprovisto de vida. Jerry sonaba casi decepcionado. «Bueno, eso fue estúpido». Intenté hablar con el muerto, aunque sabía que no serviría de nada. «Oiga, señor Abraham, ¿puede oírme?» Un tenue graznido se escapó de su boca. Vaya, no pensé que fuera a funcionar. ¿Qué acaba de decir? Jerry tiró su cigarrillo y lo pisó. «Creo que dijo... blufear. ¿Eso significa algo para ti?» La cabeza de Abraham se hizo un poco hacia atrás, al mismo tiempo que otro ronco sonido salía de su garganta. Este sonaba como una vaca irritada y una rana enojada. Un rancio aroma a cebollas y vinagre llenó el aire. Jerry soltó una arcada y volvió a ponerse el cubrebocas. «¿Te sientes mejor?» le preguntó a Abraham. No esperaba una respuesta. De hecho, esperaba que no contestara. Sin embargo, justo eso fue lo que recibimos. Sonaba como si intentara cantar la Macarena, pero muy lentamente. Para mis oídos solo sonaba como graznidos inentendibles, pero luego movió las manos. Abraham, la abominación, levantó ambas manos hacia el mango del cuchillo, envolviéndolo con todos sus dedos. Pensé que iba a sacarlo, pero me equivocaba. Continuaba murmurando sílabas, a la par que bajaba el cuchillo, abriendo su pecho en dos y esparciendo sus pegajosas entrañas por todo el piso. Puntos verdes del tamaño de hormigas salieron desde el interior de su herida. Se arrastraban lejos del cuchillo y empezaron a volar, llenando el espacio aéreo del congelador con un enjambre de moscas bebés. El cuchillo llegó al fondo de su barriga, pero continuó destripándose, cortando por encima del cinturón, haciendo que se le cayeran los pantalones. Más y más de esos insectos se arrastraban fuera de su cuerpo. Algunos tomaron vuelo de inmediato. Para este punto, y a mi pesar, noté que las tripas en el piso se retorcían llenas de vida gracias a los insectos bebés. Parecía que la sangre de Abraham estaba infestada por larvas de moscas. Ni siquiera me había dado cuenta de que estábamos retrocediendo hasta que nuestras espaldas chocaron con la fría puerta. Mantuve mis ojos sobre Abraham mientras golpeaba la puerta lo más fuerte que pude. Tenía comezón en el cabello. Esas moscas bebés aterrizaron sobre mí
intentando meterse por mis fosas nasales y las orejas, y se atoraban con mis pestañas. Cuando se apilaban demasiado sobre el teléfono, sacudía mi muñeca para mandar volando una nube de polvo verde al aire, la cual flotaba para reunirse en la luz otra vez. Fue solo cuando el cuchillo llegó hasta donde Abraham podía empujarlo, que me di cuenta que tenía que hacer algo si no quería terminar como él, o peor. Saqué el insecticida, grité, ¡aguanta la respiración! Y empecé a rociar. La masa verde murió al contacto, desplomándose hacia el piso en gruesas bolas como de estambre. Al morir, el cuerpo de Abraham parecía reaccionar, agitando su cabeza hacia atrás y gritando en una voz parecida al sonido de un tenedor raspando un plato de cristal. El sonido terminó abruptamente, al mismo tiempo que un bulto del tamaño de una goma de mascar se formaba en su garganta desde el interior, abriéndose paso desde su estómago hasta que salió por su boca. Dejé de presionar el botón de la lata. El juego había cambiado, y ya no quería jugar. Me giré y golpeé la puerta con tanta fuerza que me salieron moretones en las manos, codos y en una de mis rodillas, pero sabía que no serviría de nada. No podían escucharnos, y la puerta no se abriría hasta que alguien del otro lado así lo quisiera. Me giré lentamente de vuelta a lo que me esperaba. La cosa empezaba a evacuar la boca de Abraham. Patas como de 7 centímetros de largo y tan puntiagudas como agujas, escamas verdes como de armadillo y 2 ojos saltones salían de entre las mandíbulas del anciano. ¡Lo sabía! Se rió Jerry. ¿Qué? ¿Qué es lo que sabías? ¿Cómo podrías saberlo? Las patas se movían en oleadas, como las de los mil pies, y cuando la aberración de 15 centímetros finalmente emergió por completo, lo hizo con un sonido de... Al instante, Abraham, que ahora era una cáscara vacía, cayó como muñeca de trapo sobre sus propios intestinos. El mil pies demoníaco se hizo una bola y se lanzó contra nosotros. Jerry esquivó a la izquierda y yo a la derecha. El teléfono se escapó de mi agarre y la luz golpeó el suelo. Escuché cómo el mil pies chocó contra la puerta y rebotó. Luego le perdí la pista. Jerry gritó, ¡ahí!, apuntándole. Me giré justo a tiempo para ver cómo escalaba por la pared antes de lanzarse hacia mí. De repente, el piso se deslizó bajo mi pie y caí con el trasero sobre los restos humanos. Me había resbalado con un charco de Abraham, y justo a tiempo. El insecto verde pasó zumbando sobre mi cabeza. ¡Genial! ¡Yoinks!, exclamó Jerry. Levanté la mirada y vi que el mil pies había aterrizado sobre él y se aferraba a su estómago. ¡Eso no es genial! Me puse de pie y fui hacia él tan rápido como pude, pero el mil pies ya había avanzado por el cuerpo de Jerry. Intenté sujetarlo, pero la forma en la que se movía lo hacía imposible. Cada que movía una pata, se encajaba como un gancho en su piel, atravesando su ropa, y cada que lo jalaba, era como si tomara en un puño cientos de agujas. Sus pasos dejaban agujero tras agujero en su playera. Subió por el pecho de Jerry, luego por el cuello, dejando un rastro de incontables picaduras. ¡Mierda, mierda, mierda!, gritó Jerry, forzando a sus ojos a ver la cosa que acababa de llegarle a la barbilla. Saqué el encendedor y lo prendí, sosteniendo la flama contra el caparazón verde, pero no hizo efecto. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Ahora qué hace? ¡Ah, qué asco, qué asco, qué asco! El mil pies se detuvo sobre la mascarilla de Jerry, casi como si no entendiera lo que veía. Para ese punto se me habían acabado las ideas, así que opté por simple fuerza bruta, tomando al insecto de la cabeza y jalando. Bien podría haber tomado un puñado de cristal roto y tendría los mismos resultados, pues los dientes o garras o lo que sea que haya sujetado me arrancaron la piel de la mano hasta el hueso. Instintivamente caí al suelo y me abracé la mano. Sangraba a chorros. Era tan grave que consideré seriamente hacer algo con mi presión, si es que sobrevivía la noche.
Salí del trance y aguanté el dolor. Jerry necesitaba mi ayuda, si es que... ¡Oh, Dios! El insecto usó sus dos afiladas patas frontales para hacerle un corte a la máscara de Jerry. Luego, procedió a arrastrarse por su puta boca. Él cayó al suelo sobre sus rodillas y manos, sofocándose por al menos un minuto. Luego empezó a exhalar fuertemente, como si intentara escupir una bola de pelos. «¿Jerry?», le dije. ¿Estás bien?». Escupió un gran y pegajoso chorro de sangre que hizo un sonido como de... Levantó la cabeza y me miró. A través de su cubrebocas, vi una sonrisa real en su rostro. ¿Jerry? Sus sonidos se volvieron una risa. ¿Jerry? Su risa se convirtió en una burla. ¿Jerry? Se puso de pie. Ya no me miraba. Y cuando habló, saliva sangrienta le escurría de la boca. Sí, ¿no te gusta eso, perra? ¿Qué está pasando? Le pregunté. Oh, lo siento. ¿Es un sitio inhóspito para ti? Jerry se dio un puñetazo en el estómago. ¿Qué tal ahora, eh? Volvió a golpearse. Sí, eso es, perra. Esta es mi casa. Nadie más que yo puede joderla. Se lanzó hacia adelante y golpeó el suelo, poniendo las manos frente a él justo a tiempo para evitar partirse la cara. Una gran explosión de verde y rojo salieron de su boca como si estuviéramos en El Exorcista. El vómito cubrió el piso y en el centro del charco estaba el cuerpo del mil pies, retorciéndose. Saltó un par de veces, luego se hizo una bola en la esquina. ¡Jerry! Grité. ¿Acaso sigues vivo después de eso? ¿Has visto mis... mis cigarros? Realmente me vendría bien. ¡Oh, mierda! ¿Qué putas es eso en tu ropa? ¿Qué? Bajé la mirada y vi la aberración infernal corriendo por mi brazo. Intenté tomarla, pero en cuanto mis dedos la tocaron, el hijo de perra se aferró con sus puntiagudas patas. Dolía mucho más de lo que Jerry lo hacía ver, pero supongo que su colección de tatuajes le sirvieron como experiencia para este tipo de dolor. Si tuviera que compararlo, imagínense que están siendo apuñalados por miles de agujas una y otra vez. Sí, realmente no hay nada que se le parezca. Jerry se quitó el cinturón y lo ató al cuello de la criatura. Al jalar, las agujas me pelaban la piel. Volvió a intentarlo, con tanta fuerza que me tiró consigo. Volví a caer al piso y la maldita cosa solo se agarró con más fuerza. Estaba en mi hombro. Sus ojos miraban fijamente mi boca. Sangre, vómito y bilis le escurrían de su coraza. Jerry intentó quitármelo una vez más, pero esta vez el bicho cortó el cinturón en dos. Con Jerry cayendo al piso, me di cuenta que se me había acabado la suerte. Las agujas me perforaban el cuello, luego mi barbilla. Apreté los dientes lo más fuerte que pude, tanto que estaba seguro que me los rompería si seguía así. Pero el mil pies lo impidió. Extendió sus patas delanteras y me cortó el cubrebocas. Luego, con otras dos patas, me abrió los labios y, seguido de eso, con varias de sus extremidades, sujetó mis dientes y forzó mi boca hasta abrirla. Jerry se sentó y me miró al mismo tiempo que la cosa se me metía a la boca y se abría paso a mi garganta antes de que pudiera morderla. El dolor surgió dentro de mí de todas partes. Eso estuvo cerca. Pero lo logré. No debería haber estado tan cerca. Nunca había estado así de cerca. ¿Estoy perdiendo el toque con la edad? No, estoy en mi mejor momento. Son estos anfitriones. Hay algo mal con ellos. No son normales. Aguarda, ¿qué? Jerry me ayudó a ponerme de pie.
¡Jack! ¡Escucha! ¿Puedes oírme? ¿Sí? Todo va a estar bien, ¿ok? ¿Acabo de tragarme al insecto monstruoso? ¡Mierda! ¿Qué le pasa a este tipo? El tiempo que tarda en reaccionar es patético. ¿Y qué onda con su pierna? Al menos es habitable. Pero, ¿cómo voy a lastimar a alguien con estas manos tan débiles? Espera, ya sé. Solo necesito encontrar el cuchillo. Miré alrededor por el cuchillo con el que Abraham se apuñaló a sí mismo, pero... Espera, ¿por qué estoy buscando el cuchillo de Abraham? ¿Y cómo es que sé que Abraham se apuñaló a sí mismo? Bueno, pues porque yo estuve ahí, claro. Estaba dentro de Abraham cuando ocurrió. No, yo era Abraham. Esperé hasta que tuviera toda la comida reunida en el mismo sitio y luego empecé la cosecha. Necesitaba que mis hijos tuvieran algo que comer cuando llegara el momento. ¡Duh! Espera, no. Nada de eso tiene sentido. ¿De quién son estas memorias en mi cabeza? Jerry me entregó un frasco. Mira, viejo, así está la cosa. Sé que estás peleando por el control de tu mente en estos momentos, pero si aún queda algo de ti ahí dentro, tienes que tomarte esto. ¿Qué es? Es la razón por la que no puedo vivir dentro de mí. ¡Carajo, claro que no! ¡Tira esa mierda ahora! ¡No la bebas! No quiero beberla. Entonces no lo hagas. No planeaba hacerlo. Bien, genial. Me alegra que estemos de acuerdo. ¡Fantástico! Abrí el frasco y me tomé todo el contenido. Al tragar, pude escuchar dos voces diferentes en mi cabeza, gritando que esto era una mala idea. Sabía que ambas tenían razón. Sin embargo, a veces las malas ideas son las únicas opciones. Al drenar el frasco, me di cuenta que mi bebida misteriosa no era tan... letal como muchos de los brebajes de Jerry. Solo sabía jabón con azúcar y poco más. Cuando terminé, caí al piso. Jerry se rió, pero no era su risa de siempre. Tampoco era su risa de "dejen presumo lo genial que soy", o la de "acabo de acordarme de algo gracioso", o incluso la de "ups, no era mi intención enviarte esa nud". Era una risa nerviosa, preocupada. ¡Wow! Dijo al fin. ¡Tú! ¡Te bebiste todo, eh! ¿No era la idea? No, no, está bien. Solo estoy impresionado. ¿Por qué? No sabía alcohol. No era alcohol. Oh Dios, creo que voy a vomitar. Sentí ardientes retortijones en mis intestinos. ¿Qué es esto? ¡Tú, estúpido! ¿Cómo se les dice? ¿Humanos? ¿Cómo es que esté perdiendo de esta manera contra los humanos? ¡Son comida! Necesito irme de aquí. Reagruparme. Necesito un plan. Pero este está luchando por el control de su mente. Y eso significa que no puedo pensar en un plan hasta que me desconecte. Aunque no me tomaría mucho matar a este. Todo lo que tengo que hacer es despedazar unos cuantos órganos. Podría hacerlo en cuestión de segundos. Estos cuerpos son tan frágiles. Pero este fuego... sea lo que sea, no puedo soportarlo ni por un segundo más. Caí de rodillas y me preparé para lo que venía. Expulsé al mil pies de 15 centímetros con la fuerza de un cañón. El sabor a ácido y sangre me llenaba la boca y me sentí increíblemente débil. Sentía como si me hubieran partido por la mitad, como si toda mi energía, la mitad de mi vida y todos mis recuerdos se hubieran ido con esa cosa. O al menos, eso intentó. Con la poca agudeza mental que me quedaba, logré arrancarle una de sus memorias en la salida. No, no te irás a ningún lado. Ahora eres mi memoria. Y en cuanto a recuerdos se refiere, este era el premio gordo. El mil pies se hizo bola sobre mi vómito. Entonces, Jerry la pateó con fuerza a través de la habitación. ¡A la mierda, mosquito! Logré ponerme de pie,
horrorizado por la nueva información que ocupaba mi cabeza. ¡Jerry! ¡Esa es la mosca reina! ¡Es una especie de parásito! Cada temporada despierta y se alimenta y busca anfitriones para depositarle sus huevos. Y cada temporada eclosionan saliendo de sus cuerpos. De ahí es de donde vienen las moscas. ¡De los humanos! Un pobre bastardo sirve como su recipiente por 5 años mientras permanece en hibernación, absorbiendo todo el conocimiento de su víctima. Abraham ni siquiera estaba enterado de que tenía esa cosa adentro. Y la reina lleva haciendo esto por millones de años. La presión del aire cambió súbitamente. A mis espaldas, la puerta del congelador se encontraba abierta de par en par. Me giré justo a tiempo para ver a la reina mil pies escabullirse desde el techo hacia el exterior, ignorando por completo a Lucy, quien estaba de pie en la entrada, con una expresión de completo horror. Necesitas puntadas, pero me temo que es lo mejor que podemos hacer por ahora. Jen me cubrió la mano con vendajes cuidadosamente. Tengo que preguntar. Sí, ya me faltaba el meñique desde antes. No, iba a preguntar qué demonios pasó ahí dentro. Miré a Jerry, quien estaba de pie a mi lado, sin playera y colocándose sus propios vendajes. Me dedicó la mirada. Esa que con el tiempo entendí que decía, tú eres el que está a cargo, amigo. Si iba a decirles la verdad, tendría que venir de mi boca. O si íbamos a inventarnos una historia, yo tendría que pensar en la mentira. Había un mapache. Jen me bajó el cuello de la playera e iluminó con su linterna las lesiones dejadas por las afiladas patas. ¿Un mapache? Parece que te pasaron por una máquina de coser gigante. Jerry agregó. Eso fue lo que pasó. El mapache tenía una máquina de coser portátil, como una pistola. Fue una puta locura. Oigan, ¿aún tenemos alcohol? Lucy pretendía no mirar, pero aún con la tenue luz roja de emergencia, noté cómo les echaba vistazos a los tatuajes de Jerry. Una furiosa voz cortó el aire. Si hay otro mapache salvaje suelto por ahí, necesitas hacer algo al respecto antes de que nos contagie de rabia a todos. Lucy volvió en sí. ¡Ya fue suficiente! Owen estaba en el piso a unos cuantos metros, sus manos atadas al tubo debajo de la máquina de bebidas heladas. Además de una leve hinchazón en su mejilla y el cabello despeinado, no se veía muy diferente a cuando entramos al congelador. Del otro lado del lugar, Bart yacía en el suelo, rígido, bajo una manta. Ya no había razones para apurarnos por su bienestar. No tengo la historia completa. Por lo que entendí, Owen cambió de parecer respecto al plan de Jerry poco después de que colocaran la silla, atrapándonos en el interior. Simplemente no podía deshacerse de su arma. Toda pretensión de inocencia se fue al demonio cuando Lucy encontró la radio de onda corta y cuando Owen la rompió en pedazos. Dijo que necesitaba más tiempo para pensar, para asegurarse que todos contaríamos la misma historia. No podía arriesgarse a que lo encerraran por esto. Sería un inconveniente demasiado grande para un hombre de su posición. Lucy le quitó el arma. Owen se resistió. Terminó con él atado al drenaje. Hubiera pagado cada centavo por ver cómo ocurrió la lucha. Lamentablemente, Lucy se reservó los detalles, así que dejaré que mi imaginación haga el resto. Bart aguantó todo lo que pudo, pero no bastó. Murió momentos después de que Lucy abriera la puerta del congelador y nos encontrara a Jerry y a mí sobre un enorme charco de sangre y vómito. Tal vez estaría bien si solo se hubiera ido en su camioneta. Quizás mis decisiones son responsables de lo ocurrido. Habrá muchos quizás y tal vez con los que tendré que vivir. Pero primero, tenía que hacer justo eso.
sobrevivir. En algún lugar dentro de esta habitación mal iluminada, se encuentra un parásito ultra inteligente que ha estado asesinando y consumiendo personas desde hace eones, y justo ahora está planeando una estrategia para que ninguno de nosotros salga con vida. Jen revisaba la línea de diminutos agujeros en mi barbilla. La medicina ardía como el infierno. No obstante, a comparación del mil pies, esto era como ir de paseo. Gracias, le dije mientras ella terminaba de poner las vendas. Así que, si no eres doctora, ¿qué eres? ¿Una enfermera o algo? Soy una vet. ¿Vet de veterana? ¿Te refieres a que fuiste miembro de las Fuerzas Armadas? Nope, contestó abruptamente. Con eso basta. Mientras sepa cómo utilizar una gasa, me alegro de que esté aquí. ¡Yo sí! Me sorprendió la voz de Owen. Jen se giró y lo alumbró. Tenía la atención de todos. Pasé 12 años en la Marina. Me enviaron a Irak a pelear contra terroristas cuando todos ustedes cruzaban la preparatoria. Miren, sé que lo eché a perder. Por el calor del momento disparé mi arma y hubo algo de fuego amigo. Pero no soy su enemigo. Si quieren ayuda para atrapar a este mapache rabioso, libérenme, porque no están equipados para manejar esta situación. Ni siquiera necesito mi arma de vuelta. Si los hace sentir más seguro, pueden dejar que el chico sostenga la pistola. Asumí que se refería a mí. Era condescendiente, pero tenía un punto. No sobre soltarlo, claro. Hablo de que no estábamos preparados para esta situación. El bate de béisbol a mi lado probablemente no sería suficiente si encontrábamos lo que buscábamos. O si nos encontraba primero. Lucy se acercó a Owen y preguntó. ¿Dónde estaba tu unidad? ¿Qué? Repitió la pregunta con más fuerza. ¿Dónde estaba tu unidad, Owen? Te lo dije, Irak. ¿Cuál base? Él dudó. Ella continuó. ¿Cuál ciudad? Yo... sacudió la cabeza. No tengo que explicarte de mi pasado en el ejército. ¿Qué clase de arma te asignaron? Se me entregó una M16. Es un rifle estándar. Estuviste en las fuerzas por 3 tours. Deberías saber la respuesta a esto. ¿Qué tamaño de munición usa una M16? ¿Cuál es la capital de Irak? Se veía perplejo. En cuanto Lucy le dio la espalda, escupió las palabras. ¡Jódete, perra! ¡Déjame ir! Se sacudió contra el tubo usando todo su peso. Luego cayó rendido al suelo quejándose. Miré a Jerry y le dije. Creo que es hora. Tendremos que tomar la caja del código negro. Jerry solo traía puestos sus boxers de My Little Pony y lanzó el resto de su ropa en una bola cerca de la puerta principal. ¿Estás seguro? Dudó. ¿Estás completamente positivo que esto equivale a un código negro? Si esto no lo vale, entonces... honestamente, no quiero imaginar lo que sí. De acuerdo, ya vuelvo. Se dirigió al closet de suministros cuando lo detuve. ¡Espera! ¿Qué? No deberías ir solo, no es seguro. ¿Qué tal si el... mapache va por ti? Está bien, ¿recuerdas? Soy inmune a su... a sus piojos. Sí, pero incluso si no te pega sus... piojos, por alguna razón, esa cosa aún puede despedazarte como una trituradora. Lucy caminó hasta Jerry y dijo... Yo iré contigo. Nos mantendremos en grupos. Y si alguien ve un mapache, le disparo. Jerry y yo gritamos... ¡No! Al mismo tiempo. ¿Por qué no? Lucy había demostrado ser impresionantemente competente en cuanto a confiar en otro se refiere,
y también en saber cuando alguien está diciendo pura mierda. Ella sabía que algo más ocurría. Intenté darle una respuesta satisfactoria. Tenemos que asegurarnos de que sea el correcto. No queremos gastar balas en un mapache inocente. Me dedicó una mirada que gritaba: sé que estás mintiendo, Jack. Pero no dijo nada. Jen se metió a la conversación. ¿Qué tipo de mapaches tienen por aquí? Porque he visto muchos ataques de mapaches y nada de esto coincide. Son avanzados, le dije. Muy avanzados. Un minuto después, Jerry y Lucy estaban de vuelta en la habitación con nosotros. Él llevaba consigo la caja rectangular de un metro de largo que decía: código negro, solo para emergencias. También mostró algo de iniciativa tomando la caja marcada como código X. Código X no era para ninguna situación específica como esta. Era más bien como un preparativo para cuando uno de nosotros necesitara trabajar un doble turno sin previo aviso. Pero el contenido de la caja era sumamente útil. Nos pusimos ropa de repuesto, pants y playeras negras, y tomamos tragos de una botella de enjuague bucal y lo escupimos en un vaso de unicel. Me preocupaba la cantidad de sangre que había en mi saliva. Era, por ponerlo suave, mucho más que la cantidad normal. Con ese pequeño protocolo de limpieza, abrimos la caja del código negro. Jen exhaló por la sorpresa. Lucy exclamó: ¿qué carajos? Jerry chifló como si no supiera ya lo que había dentro. Yo suspiré. Abrir esto se siente como si perdiera alguna clase de desafío personal. El contenido del kit fue seleccionado con cuidado tras una detallada consideración de múltiples factores. Jerry y yo debatimos la utilidad de cada uno de los objetos. Ninguno fue escogido a la ligera. Saqué la primera arma, una Glock 19 que alguien dejó en la estación, pues ya no la necesitaría. Es una larga historia. Revisé el seguro y luego la coloqué sobre la mesa. A continuación, saqué una vieja trampa para osos. Tenía sangre seca en sus dientes. Definitivamente era demasiado grande para el trabajo en cuestión. Luego, saqué otra arma de fuego. Luego otra. Continué sacando armas, poniendo cada una con cuidado sobre la mesa, hasta que finalmente di con lo que estaba buscando. Al fondo, ocupando una esquina de la caja la otra, se hallaba la principal contribución de Jerry al kit. Una vieja katana que encontró en una venta de cochera y que pasó 2 semanas afilando hasta que pudo afeitarse con ella. Tomé la hoja de la empuñadura y se la entregué a su legítimo dueño. ¡Genial!, dijo Jerry, recibiéndola con ambas manos, la única forma respetuosa de blandir tal arma. A continuación, me puse a apilar las armas de fuego en la bolsa de mi nueva playera para poder llevarlas todas. Al transportar las armas detrás del mostrador, Lucy empezó a cuestionarme. Para ser honesto, me sorprende que haya tomado tanto tiempo. Oye, espera un segundo. ¿A dónde estás llevando esas cosas? Me siguió de cerca, lo cual funcionaba de maravilla, pues necesitaba su linterna para ver los números de la caja fuerte. Solo guardo lo que no necesitamos. Caminó hasta mí y se agachó a mi lado. Fue ahí cuando me susurró: ¿qué está pasando realmente? Giré la cerradura y contesté: ah, bien podría decirte la verdad. No estamos buscando un mapache. Eso imaginaba. Hay una criatura encerrada con nosotros, y fue la que mató a Abraham. Casi nos mata a Jerry y a mí. Tomé la perilla y abrí la caja fuerte. Inmediatamente empecé a guardar las armas. Lucy preguntó: si hay un monstruo asesino dentro del edificio, ¿por qué estás ocultando lo único que tenemos para defendernos? Porque es inteligente. Sabe lo que son las armas y puede apoderarse de nuestras mentes. Una pistola no la matará, pero si infecta a uno de nosotros mientras estamos armados,
Si logra hacerse con una pistola, entonces se acabó el juego. No podemos dejar que use nuestras armas en nuestra contra. Busqué en sus ojos cualquier rastro de duda o simpatía. Intenté estudiarla, para ver si lo creía. Pero parecía que estaba haciendo exactamente lo mismo conmigo, estudiando mi rostro. Solo nos observamos por un rato, hasta que bajó la mirada, sacó el arma de Owen y me la entregó. Bueno, en ese caso, que no se te olvide esta. La metí a la caja, cerré la puerta y giré la cerradura. Gracias, le dije. Resulta que la impresionante voz de Jen es capaz de soltar unos gritos aún más impresionantes. Estos no eran como los alaridos que hizo cuando encontró a Abraham. Ahora sonaban el doble de fuerte. Pude sentirlos en mis huesos. Lo primero que pensé cuando nos pusimos de pie fue: ¡oh Dios! ¡Esa cosa tomó control de Jen! Sin embargo, Lucy dirigió su luz a la habitación y me di cuenta de que me equivocaba. La reina Mil Pies había encontrado un nuevo cuerpo, y ahora, el cadáver de Bart estaba de pie en medio de la tienda. Jerry sostuvo la espada sobre su cabeza y la desenvainó. ¡Zombies otra vez, eh! De acuerdo, hagamos esto. Recorrió toda la habitación y atacó con la hoja en vertical, perforó unos 3 centímetros en su cráneo y se atoró. Jerry jaló, pero Bart saltó hacia atrás, llevándose el arma consigo. La espada ahora sobresalía de su cabeza como si fuera un unicornio. ¡Wow! Exclamó Jerry. Eso no fue para nada como lo esperaba. Los huesos sí que son duros. Lucy me tomó del brazo y me jaló hacia el suelo, detrás del mostrador. ¡La combinación! ¡Abre la caja fuerte! ¡Hazlo! ¡Ahora! ¡No puedo! ¿Por qué no? Tiene un temporizador. Una vez que se cierra, tengo que esperar 8 horas. Gruñó, volvió a levantarse con prisa y saltó sobre la barra. Para cuando llegué al otro lado, ella ya estaba en la mesa con el bate de béisbol y golpeando la cabeza del zombie. Como era de esperar, no surtió ningún efecto. Zombart levantó su mano, tomó la hoja y la desatascó. Eso era precisamente lo que no quería. Ahora el monstruo tenía una de nuestras armas. Sabía que esto pasaría. ¡Soy un genio! Owen gritaba y se agitaba. Jen se ocultaba detrás de Jerry, los cuales venían hacia mí. ¿Y la reina Bart se alejaba de nosotros? ¡Ah! ¡Genial! Rápidamente me di cuenta que se dirigía hacia la puerta. ¡Oh! ¡Eso no es genial! Bart levantó la espada y atacó hacia el frente, destrozando la puerta de cristal. La nube de verde fluyó al interior como si se hubiera roto un hidrante. En cuestión de segundos, perdimos toda visibilidad. El aire se puso cálido, luego caliente. Pequeñas alas y patas chocaban contra mi piel. Caminé hacia el frente, aguantando la respiración y estirando mi mano en la tormenta, esperando contra toda probabilidad que mis dedos encontraran algo de salvación. Sentí algo de piel. Inmediatamente, una mano me tomó y me jaló. Tenía los ojos cerrados, pero las moscas que me cubrían los párpados intentaban meterse por debajo. Quien sea que me tomara del brazo continuaba jalando, y yo continué siguiéndole, hasta que finalmente cayó al piso, arrastrándome consigo. En cuanto mis manos tocaron el suelo, distinguí mis alrededores. Reconocería este piso pegajoso en cualquier lado. Estábamos dentro del almacén otra vez, lo que significaba que... Seguí a tientas hasta que llegué a la esquina. Debería haber una caja aquí. Código azul, ¿dónde estás? Encontré lo que esperaba que fuera la caja correcta. La abrí bruscamente y metí la mano hasta que... ¡Eureka! La linterna normal. En cuanto la encendí, el enjambre aleteó tan fuerte que parecían olas azotando una embarcación.
Manchas de verde pintaron la pared, pues algunos de los insectos sucumbieron a su propia estampida. Con toda la fuerza que me quedaba, lancé la luz por la puerta. La nube de insectos, una sólida pared verde, se apresuró al mismo tiempo para ir detrás de ella, atrapándola en el aire y consumiéndola rápidamente. Jerry cerró la puerta con fuerza y puso el seguro. Se preguntarán, ¿por qué la puerta de un almacén de suministros tiene un seguro desde adentro? Bueno, obviamente para ocasiones como esta. Escupí y me limpié los restos de insectos verdes. Pronto me di cuenta que no estaba solo. A mi lado se encontraba Lucy, quitándose fervientemente los pequeños insectos que aún estaban sobre ella y aplastándolos. A su lado, Jen estaba sentada con su espalda contra la pared y la vista perdida. No podía creerlo. En medio del caos, todos nos tomamos de las manos y trabajamos juntos para abrirnos paso hasta un lugar seguro. Espera, no todos. Nos conté solo para estar seguros. Sí, parece que alguien no lo logró. Otra maldita mosca intentó meterse por mi nariz. La aplasté con mis dedos y me limpié sus tripas en la playera. Entonces, de la nada, las puertas de la realidad se zafaron de sus bisagras. No hay palabras que puedan describir lo que pasó. Honestamente, esto no es un trabajo para el lenguaje. ¿Podrías intentar observar directamente el sol por 10 años mientras alguien te mete avena a las orejas con un embudo? Para ser claro, eso no fue lo que sentí, pero puede que les despierte los sentidos a un grado de percepción que permita que la idea exista en sus mentes. Sin embargo, realmente no tenemos el tiempo para eso, así que intentaré otra vez usar el lenguaje lo mejor que pueda. Me encontraba cayendo en la faz de la tierra, como si mi mente fuera una taza de café de una sola dimensión, siendo estirada hasta ser de tres dimensiones, reproduciéndose en reversa en una red de computadoras que solo podían ser utilizadas por seres cuyos ojos ven en reversa. Mi café, mis pensamientos, se derramaban por toda la mesa. Hay una mesa en la simulación, justo al lado del tazón de frutas. El tiempo se ralentizó para mí. Podía controlarlo, podría detenerlo si quisiera. Y, aún así, estaba muy al tanto que el flujo del tiempo para todos y para todo seguía su curso normal. Y aunque parezca que el tiempo seguía moviéndose con normalidad para mí también, les puedo asegurar que... ¡Mierda! ¿Dónde estaba? Miré a mi alrededor y me di cuenta que me salí de mi cuerpo hace mucho tiempo. Lo olvidé en la gasolinera, dentro del closet, rodeado por enjambres de moscas. Y había dejado mi billetera, llaves y teléfono en mi cuerpo. Así que estaba verdaderamente desnudo, en el sentido más literal y metafísico posible. Me encontraba en algún lugar dentro del infinito, y mi cerebro, de alguna manera, estaba dentro de otro infinito, y mi cuerpo en un infinito diferente, y, en ciertos aspectos, yo era el infinito. Sentí el cruel amor del universo y entendí que solo era una molécula dentro de una estrella en explosión. Había una resplandeciente y hermosa luz, y yo era parte de ella. Todo el dolor que mi cuerpo mortal ha soportado en mi vida era tan diminuto a comparación de la eternidad. Estaba en paz. Esta estúpida y escalofriante estación de gasolina era una tontería. Tal vez en mi próxima vida podría ser un murciélago. Algunos murciélagos comen fruta, ¿verdad? Podría ser eso. Dormir todo el día y comer bayas toda la noche. Volar en grupo con mis amigos. Vivir para siempre. Resolver misterios. Subirme a montañas rusas. Los murciélagos se suben a montañas rusas, ¿no? Si no es así, lo harán.
Solo tenía que reajustar un poco la realidad y podría hacer y hacer lo que quisiera. Sentí un shock. El universo rechazaba mi absurdo intento de interrumpir la melodía. La canción ya estaba reproduciéndose. No podía cambiarla. Solo escucharla y disfrutar. Me conformé con montar la ola, ver qué historia tenía preparada el narrador. Jerry me dio una bofetada. ¡Viejo! ¡Despierta! ¡Tenemos cosas que hacer! ¿Qué? Estaba de vuelta en el closet de suministros de la gasolinera, sentado en una esquina y babeando toda mi playera. ¿Cuánto tiempo me fui? ¿Y a dónde fui exactamente? Jen se arrodilló frente a mí y resplandeció su linterna roja en mis ojos. Sus pupilas están dilatadas, anunció. ¿Te golpeaste la cabeza? Sí, seguramente. Esto podría ser seña de un traumatismo en el cerebro. Tenemos que salir de aquí y llevarlo a una... interrumpió Jerry. Solo son las drogas. Por fin le están haciendo efecto. Me incorporé y el mundo se deslizó a su sitio después de mí. Era como si la habitación tuviera algo de lag. Y, por raro que parezca, podía ver todo muy claro. ¿Cuáles drogas? Le pregunté. Bien, promete que no te vas a enojar, advirtió. No prometo nada. De acuerdo, si prometes no enojarte, te diré. ¿Recuerdas que te pedí trabajar esta noche? Bueno, fue porque necesitaba que alguien responsable como tú estuviera por aquí en caso de que las cosas se pusieran... densas. Tú sabes, confío en que te asegurarás de que estoy bien y no llamarás a los policías si tengo un mal viaje. El mundo por fin se acomodó a mi alrededor. Todo había vuelto a la normalidad, excepto por el hecho de que, de repente, podía ver el aura de todos. En retrospectiva, eso es súper raro, pero en el momento se sentía natural. ¿Qué hiciste? Pregunté. El aura de Jerry era de un amarillo sol algo extraño mezclado con rosa. Giraba vibrante y energéticamente. Era un caos controlado, como una pintura de Picasso en una licuadora. Bueno, como sabes, Halloween es sagrado para mí, y quería asegurarme de hacer algo especial para la ocasión. Así que hice un té alucinógeno y puede que me haya estado dando microdosis los últimos días para optimizar el viaje. Pensé que me permitiría ver otros mundos, pero en su mayoría solo me mostró verdades sobre lo pequeños que somos en el universo. ¿Verdad que sí? Agregué emocionado antes de romper el hechizo. Espera, ¿eso es lo que tenía el frasco que me diste? Es un brebaje especial hogareño. Tiene varios ingredientes, principalmente ayahuasca, un peyote y usa. Murmuró un par de palabras por lo bajo y su aura cambió a un morado y azul bebé. No quería que supiera los ingredientes. ¿Lo puedes repetir? Se negaba a mirarme a los ojos. Dije que principalmente ayahuasca y peyote. Lucy soltó un ¡ja! Fuerte y molesto. Jen le dedicó una mirada como de mamá decepcionada, pero Lucy no le hizo caso. ¿Qué? De hecho es gracioso. Tú sabes, es como, todos vamos a morir, pero al menos tú estás drogado. Su aura era naranja brillante y rojo fuego. Jen, de un ondulante azul tranquilo. Preferiría encontrar la manera de salir de aquí sin que nadie más muera. Mi lengua se sentía curiosa. No sé mucho sobre drogas recreativas. Jerry casi pareció ofendido por mi elección de palabras. Su aura formó una carita enojada al explicar. Estas no son recreativas. Son espirituales y medicinales.
Nativos americanos usaban peyote para tratar la influenza y ataques tanto de serpientes como de alacranes, incluso para la ceguera, pues ayuda a ver más que con solo tus ojos. Jen asintió. De hecho, no está del todo equivocado. La ayahuasca se ha usado desde hace mucho por personas indígenas para combatir parásitos tropicales. Lucy comentó. Grandioso. Estúpida y accidentalmente, nos topamos con la cura a la zombificación. Jen se distanció rápidamente de a donde iba la conversación. Esperen, no estamos diciendo en serio que Bart es alguna clase de cadáver reanimado, ¿verdad? Es absolutamente ridículo. Seguro solo tenía el pulso tan débil que no pude detectarlo. La pérdida de sangre lo dejó confundido y desorientado, y esa herida en el cerebro hecha por la espada fue la que lo hizo romper la puerta en un intento por escapar. Hay una explicación perfectamente normal para todo lo que ha ocurrido esta noche. Qué fastidiosamente racional de su parte. Lucy hizo un gesto con la nariz. Puede que tengas razón, pero he visto suficiente mierda rara en mi vida para saber que los monstruos son reales. Chicos, supongo que ya no tienen más de ese té, ¿cierto? Lamentablemente, empezó Jerry. Jack se tomó todo el frasco, cual chico nuevo en una fiesta universitaria. Lo siento. No tanto como lo sentirás en unos momentos. Hay un tiempo de espera antes de que te pegue todo a la vez. Y si no estás acostumbrado a los efectos, bueno, puede que te encuentres saliendo y entrando de tu corporalidad. Eso es normal. Si terminas en otro sitio, busca el espíritu del mezcalito. Será tu guía. No siempre aparece para los nuevos, pero considerando todo el té que tomaste, creo que tendrá que aparecer. Casi salto fuera de mi piel cuando escuchamos el sonido de alguien tocando la puerta, y con las drogas recorriéndome las venas, tal cosa parecía imposible. ¿Quién es? Preguntó Jerry con una voz muy aguda. ¡Abre la puerta! Gritó Owen. O, al menos, algo usando su voz. Jen saltó hacia la puerta, pero Lucy la atrapó de la muñeca con ambas manos, deteniéndola. ¡Suéltame! Alegó. ¡Owen está afuera en ese desastre! La voz del otro lado de la puerta sonaba desesperada. ¡Vamos! ¡Déjenme entrar! ¡Estas cosas están por todos lados! ¡Apenas puedo respirar! Empezó a toser fuertemente, muy convincente. Luego continuó. ¡Por favor, apúrense! ¡Estoy herido y sangrando! ¡Tienen que abrirme! Jen se zafó de las manos de Lucy y exclamó. ¡Tenemos que dejarlo pasar! ¡Morirá allá afuera! ¡Sé que es una persona de mierda, pero no se merece esto! Su aura era blanca y caliente, pero algo la ahogaba. Podía ver el aura de lo que sea que estuviera del otro lado de la puerta, y era monstruosa, hambrienta y furiosa. Tenía forma de humano, pero irradiaba una energía impía. Ahora entiendo. Seguramente esto fue lo que Jerry notó al mirar a Abraham. Actuaba como humano, parecía uno, pero no lo era. ¡Oye!, dije poniéndome de pie. ¡Ese no es Owen! ¡Si abres la puerta estamos jodidos! El aura de Jen se puso roja en cuanto aclaró su mente. Sabía lo que estaba a punto de pasar, pero no tuve tiempo para evitarlo. ¡Todos ustedes están locos! Y con eso, se lanzó hacia la puerta y quitó el seguro. La puerta se abrió inmediatamente y la cosa, el cascarón de lo que alguna vez fue Owen, entró al cuarto. Su cara estaba cubierta por líneas de puntos verdes. Las moscas deambulaban unas sobre otras, entrando y saliendo por sus fosas nasales y las cuencas de sus ojos. Su apuesto rostro ahora eran unas cavernas esqueléticas para el río de insectos, que desgastaban el hueso con miles de pequeñas mordidas. Levantó sus manos,
Una de estas ya no tenía piel. La perdió al zafarse de sus ataduras. Sus dedos llegaron hasta la garganta de Jen y empezó a apretarla. Sus gritos salieron ahogados. Ambos cayeron. Jen se golpeó la cabeza contra el piso. La cosa aterrizó sobre ella sin dejar de estrangularla. Abrió la quijada y un par de largos apéndices colgaban desde el interior de la boca, a centímetros del rostro de Jen. El enjambre de insectos invadió el closet. Jerry se lanzó sobre la espalda de Owen. Lucy tomó la linterna y se la rompió en la cara al atacante. La cosa soltó a Jen un momento para sujetarlos a ambos y los lanzó al pasillo. Cuando regresó a su víctima, la reina estaba a medio camino de la boca de Owen. Sus ojos observaban a la pobre mujer que lloraba frente a ella. Sus piernas como de aguja rasguñaban la piel de Owen al abrirse paso. Estaba ansiosa, como si no pudiera esperar otro segundo más. De repente, se encontraban muy lejos. ¿O yo estaba muy lejos? ¡No! ¡No ahora! ¡Mantén la calma, Jack! ¡Puedes viajar después! ¡Te necesitan! El cuarto se había ido. Estaba afuera. Un aire frío y húmedo soplaba contra mi cara, llenando mi nariz con el olor a bosque, humo y arena. El cielo sobre mi cabeza estaba repleto de resplandecientes estrellas. Abarcaban todo el horizonte. La tierra bajo mis pies era café. Cerca de mí, escuchaba el crujir del fuego. Me llamaba. Pero, la reina, ¿estaba a punto de meterse en Jen? Lentamente me giré 360 grados. No había ninguna Jen aquí. Ningún mil pies, ni gasolinera. Se sentía tan real como cualquier otra cosa. Tal vez había alucinado todo el asunto. Quizás nunca trabajé en una estación de gasolina. Puede que en realidad salí de mi casa a tomar algunas drogas y ahora no podía recordar cuál era el sueño y cuál la realidad. Caminé hacia el fuego. No es como si tuviera otra opción. Mis únicas opciones eran A, acercarme al fuego, o B, no acercarme al fuego. Ya había intentado lo segundo sin ningún resultado. La fogata solo contaba con 3 pedazos de madera. Sin embargo, emanaba tanto calor que podía sentirlo a la distancia. En cuanto estuve lo bastante cerca para entrar a su burbuja de calor, escuché al hombre que estaba de pie a mi lado. ¡Por fin estás aquí, Jack! Era más alto que yo por un par de cabezas. Su piel era verde limón, con orejas puntiagudas y sin cabello. Tampoco llevaba ropa, así que mantuve mi mirada en su rostro por educación. ¡Hola!, dije, tratando de dar mi mejor actuación como un amistoso empleado de gasolinera. ¿Quién eres? Soy algo así como tu guía espiritual, o lo que sea. Tenía un acento de surfista muy marcado. No era como lo esperaba. Quiero decir, no esperaba nada, pero esto aún menos. Estoy aquí para mostrarte cómo encontrar las respuestas que buscas, creo. Oh, ok. Estaba a la mitad de algo cuando llegué aquí. ¿Crees que podamos terminar con esto y enviarme de vuelta? Estoy bastante seguro que mi cuerpo está siendo devorado por insectos en estos momentos. Tu cuerpo está a salvo, pero tu mente está hecha tiras, tiras, tiras. La visión agitó sus manos verdes al hablar. Sentí que exageraba un poco, pero mantendría los buenos modales. Tus pensamientos están envenenados. Sangras memorias. Tus heridas espirituales son profundas, y si no las tratas primero, tu cuerpo vivirá más que tú. Suspiré. Ah, está bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la forma más rápida de acabar con esto? El espíritu se cruzó de brazos y dijo:
Bueno, creo que podemos saltarnos las formalidades. Genial, las odio. ¡Oh, yo también, viejo! Bien, vámonos directo. Primero hay que establecer unas reglas, ¿ok? Número uno, nada de besos. ¿Qué? ¡Que nada de besos! ¿Entendido? No puedo contar cuántas personas han intentado besuquearse conmigo. Soy un espíritu primaveral de la naturaleza, no un amigo con derechos. Como sea, número dos, si quieres escuchar música... Sus palabras se tornaron en un grito ahogado con la cuchilla perforándole el cuello. Otra figura apareció de entre las tinieblas, saltó a espaldas del espíritu y lo apuñaló con un cuchillo. El espíritu cayó al piso cuando el hombre removió su arma y a continuación lo apuñaló en la espalda una y otra vez. Sangre negra salpicaba por todas direcciones, a la par que el hombre lo volvía un queso suizo. Sostuvo el mango del cuchillo con ambas manos y volvió a arremeter incontables veces hasta que la sangre dejó de salir. El hombre hiperventilaba con fuerza. Después de un rato recuperó el aliento y atacó una última vez con su arma, metiéndola en la espalda hasta que topó con la empuñadura. Luego se puso de pie y se sacudió el polvo. Cuando terminó, volteó a verme y me dedicó una extraña sonrisa. ¡Hey, Jack! Parece que lo alcancé justo a tiempo. ¿Estás bien? El hombre se parecía al viejo Abraham, al menos en su mayoría. Era mucho más joven, un poco más delgado, y su amarillenta barba era casi café. ¿Por qué demonios hiciste eso? Le pregunté. ¿De qué hablas? Definitivamente era la voz de Abraham. Acabo de salvar tu estúpida vida. El hombre miró a la destrozada criatura a sus pies, al mismo tiempo que algo de duda se asomaba en sus palabras. ¿No es así? ¡No! ¿Qué? ¿En serio? Parecía un maldito alien, como el que andaba montándose en las cabras de la granja Brown. Quiero decir, ¡míralo! ¡Está verde! Muchos seres sobrenaturales son verdes. Ese era el guía espiritual. Se supone que me ayudaría a navegar por este plano existencial. ¡Oh! ¡Mierda! ¿De verdad? ¡Sí! Abraham pateó el cuerpo. Este no reaccionó. Bueno, mierda. Fue un error honesto, Jack. Sin nada más que hacer por la noche, intentamos cavar un agujero para enterrar el cuerpo de nuestro guía espiritual, pero el suelo era tan duro que nos rendimos casi enseguida. Al final, decidimos rodar el cuerpo lejos del fuego e intentar ignorarlo. Me preguntaba si alguien había matado al espíritu antes. ¿Había un protocolo para este tipo de cosas? ¿Me iba a meter en problemas? Seguro que Jerry tendría las respuestas a estas incógnitas, donde sea que se encuentre. Lo que me recordaba, que seguía atrapado en otro plano existencial y yo tenía que estar en otro lado. La versión joven de Abraham sacó una rama en llamas y la usó para encender un cigarrillo. ¿Cómo es que trajiste eso? Le pregunté. ¿Y qué eres? ¿Una especie de fantasma o algo? Abraham se rió. ¡Vamos, Jack! No existe tal cosa. No existen los fantasmas. Es debatible. Nah, verás. Solo soy un vestigio de la mosca reina. La cosa es que no solo se apodera del cuerpo. Lo que hace es mucho más cruel. Le di una larga calada antes de continuar. Evidentemente, este vestigio no tenía prisa, y por cómo se veían las cosas, no importaba si la tuviera. Realmente no había forma de salir de aquí. La perra no hace casi nada del trabajo sucio. Ella hace que su anfitrión coma por ella, respire por ella. Incluso tenía que recordar cosas por ella. Supuestamente es algo que solo fluye en una dirección, pero siempre hay riesgo de contaminación cruzada. Algunas de mis memorias se quedaron dentro de ella cuando hizo que me matara.
y cuando tu cerebro estuvo en contacto con ella por unos segundos, seguramente depositó los recuerdos de Abraham en tu domo. Eso es lo que soy. ¡Ah!, exclamé. Eso es realmente asqueroso. Pero mientras te tengo aquí, supongo que debemos sacarle el mayor provecho posible. ¿Hay algo que puedas decirme sobre la reina? ¿Alguna debilidad? ¿Cómo la mato? Me temo que no tienes muchas opciones. Todo lo que sé es esto. Y no me preguntes cómo lo sé. La reina necesita un cuerpo para seguir viviendo. Puede refugiarse en un cadáver por un tiempo. Pero si no puede adquirir un cuerpo saludable después de 5 minutos, está acabada. Fue por eso que me hizo ir a la estación. Cerró los ojos y se los frotó. Sus labios temblaron, como si intentara no llorar. ¿Estás bien? ¡Ella me obligó a hacerlo! Me ha obligado a hacer un montón de cosas. Honestamente, no tengo idea de por qué las hacía. No sabía que estaba infectado. Al principio eran cosas raras, pero pequeñas. Tenía todos estos antojos. Quería tomar agua de charcos, comer tierra. Tenía que soportarlo. Pensaba, todos tenemos nuestros defectos, ¿no? Entonces, hace un par de meses, empecé a recolectar cadáveres. La mayoría de animales arrollados en la carretera. Al principio. Luego me invadió una nueva urgencia. Empecé a colocar trampas y a coleccionar mascotas. Me quedé sin lugar en mi congelador, así que empecé a apilarlos donde cupieran en mi casa. He dormido en un hotel la última semana, pues no puedo soportar el olor cada que entro a mi casa. Y déjame recordarte que conduzco camiones de basura para ganarme la vida. Pensaba en cómo cambiar el tema. Esto era horrible, y tampoco era información muy útil que digamos. Cuando no se me ocurrió nada, lo dejé continuar, esperando que terminara pronto. Esa cosa dentro de mi cerebro me obligó a llenar mi camión de basura con toda esa carne podrida y llevarla a la gasolinera, donde estuviéramos separados del resto de la ciudad. Ella recordó todas las veces que te vi y pensó que sería un buen sitio para cazar, convertir a uno de ustedes en su nuevo hogar y a los otros en comida, junto a la carne en el camión. Entonces, pasaría los próximos 5 años poniendo huevos. No quieres saber cómo pone sus huevos en otras personas, Jack. Es realmente desagradable. Pero no pude evitarlo. No tenía el control. Incluso cuando me hizo tomar el cuchillo y... Apretó los puños. Bueno, digamos que finalmente volví a sentirme como yo mismo. Aparté la mirada de él y observé el fuego. Esto apesta. Sabía lo que tenía que hacer y lo odiaba. ¿Qué pasa?, preguntó. La reina necesita un anfitrión saludable. Si voy a matarla, solo hay una manera de hacerlo. Tengo que asegurarme que no haya ni un solo cuerpo saludable para ella. ¿A qué te refieres? Cuando regrese a la estación, tendré que matar a Jen y a Lucy. Me giré para ver al gigante verde y desnudo, de pie detrás de nosotros y aplaudiendo lentamente. ¡Ahí lo tienes! ¡Lo descubriste por ti mismo! ¡Todo esto era parte de tu viaje espiritual! El que me apuñalaran siempre fue parte del plan. Me puse de pie y encaré a la visión. ¿De verdad? ¡Sí, Jack! Definitivamente, así es como se supone que iría todo. Y ahora que, o sea, tuviste tu epifanía, voy a enviarte de vuelta o algo así. Y no lo olvides, ¿eh? Si disfrutaste tu visión, déjame 5 estrellas en tu reseña. ¿De acuerdo, mi amigo?
¡Hora de ir a casa! Me levanté, luchando por aire, pero sin conseguirlo. Estaba bajo el agua, agitándome, bañado por la oscuridad. El mundo se aferró a mis extremidades y me jalaba, resistiéndose a mis movimientos. Dejé salir el aire que me quedaba y caí, golpeándome la cabeza. Luego mis manos tocaron el pegajoso piso de concreto. El universo dejó de girar y recobré el sentido de la orientación. Estaba de vuelta en el almacén de suministros, envuelto por una manta de plástico. Me la quité con cuidado y tomé todo el aire que mis pulmones pudieran soportar. Me dolía la cabeza, mis moretones me ardían, mi mano izquierda estaba adormecida hasta la muñeca, pero seguía vivo. Y aún mejor, mi visión nocturna alucinógena seguía funcionando. Espera, eso no está bien. La luz del cuarto estaba encendida, lo que significaba que alguien o algo había encontrado la caja de los fusibles y regresó la electricidad a la estación. La puerta del almacén estaba cerrada y me encontraba solo. Eso si no cuentas los restos del hombre de negocios que estaban al lado de la puerta, o los carnívoros seres verdes que salían y entraban de su cuerpo. Era imposible saber cuánto tiempo estuve en el otro lugar, pero algo me decía que aún tenía tiempo para detener a la reina. No obstante, si iba a hacerlo, tendría que abrir la caja que esperaba nunca tener que abrir. Era la medida más desesperada, claro, pero eran tiempos desesperados. Cuando todo esto acabe, voy a necesitar unas largas vacaciones. Subí hasta el estante más alto y estiré mi mano hacia la esquina. Entonces saqué la pequeña caja de zapatos que decía: solo para códigos rojos. Regresa esto a su lugar. Sea lo que sea que esté pasando, no es un código rojo. La bajé con cuidado y la puse en el suelo frente a mí. Abrí la tapa. En el interior había una caja más pequeña con una cerradura de combinación. ¿En verdad está pasando esto, eh? Estoy a punto de matar a personas inocentes para salvar a esta patética ciudad. Ingresé la combinación 666 y abrí la tapa. El kit de código rojo tenía solo dos cosas: un cigarrillo y una granada de mano. Tomé la granada y la metí en el bolso de mi sudadera. Justo en él. Oh, cierto, mi sudadera está fuera. Tomé la granada y la metí en los bolsillos de mi pants. Espera, ¿por qué mis pants no tienen bolsillos? Tomé la granada y la observé. ¿Cómo demonios iba a transportar esta cosa sin que la vea la reina? No podía esconderla muy bien en mi ropa interior, aunque quisiera. No tenía tiempo para dejar que me disgustara mi siguiente idea. Así que solo apreté los dientes, le quité lo que quedaba de Owe en su costosa chaqueta, la azoté contra la pared un par de veces y me la puse. A pesar de todo, me quedaba sorprendentemente bien. Con la granada en uno de los bolsillos interiores, fui hacia la puerta y la abrí. Al salir al pasillo, mis zapatos aplastaron algo húmedo y que se sentía como una caja de arena. Pronto el líquido me llegó hasta los calcetines. El piso estaba completamente cubierto por una capa verde de varios centímetros de grosor. Las paredes estaban igual, y el techo, y los muebles. Caminaba por un tubo verde rechinante que daba paso a una caverna verde con la forma de la tienda. Cada paso que daba dejaba una pequeña huella que se rellenaba en cuestión de segundos. Las moscas de mayo se habían vuelto merodeadores de mayo. Llegaron al punto de su ciclo de vida donde pierden las alas. Ahora se apilaban unas sobre otras, acaparando cualquier superficie donde pudieran posarse. Escuchaba los millones de dientes microscópicos masticando la madera, devorando y digiriendo el edificio de adentro hacia afuera. Al pasar por una estalagmita que alguna vez fue un estante giratorio de papas fritas, la vi. Estaba sentada sobre un trono verde que se retorcía, lo que alguna vez fue el mostrador principal de la tienda. Tenía una sonrisa en su rostro, aquel que le robó a Jen.
Su aura llegaba hasta el techo desde el piso y era de un poderoso verde vibrante. Te estaba buscando, dijo con la voz de Jen. ¿A dónde te fuiste? Lo siento, me resbalé de la realidad un minuto. ¿Qué me perdí? ¡Qué buen truco! ¿Qué razón tendrías para regresar? Esperaba salvar a mis amigos. ¿Los has visto? Ahí de pie, una incontable cantidad de merodeadores verdes treparon por mis pants. Podía sentir su peso jalándome hacia abajo, como si estuviera de pie sobre arenas movedizas. Escaparon, alegó. Su aura era inamovible. Debiste hacer lo mismo. No importa. La comida siempre es bienvenida. Sabía que decía la verdad. También sabía que Jerry nunca me abandonaría. Significaba que tenía un plan. Escúchame, Jen. Sé que estás ahí. Ella se rió. ¡Ya no hay ninguna, Jen! Sé que puedes oírme. Quería decirte algo. Estoy seguro que lo has visto millones de veces. Cuando un perro llega a un refugio y no hay nada que puedas hacer por él y está sufriendo, ¿qué es lo que haces? Cuando no puedes tratarlo ni salvarlo y ya no te quedan opciones. Metí la mano a la chaqueta. Mis dedos rodearon la granada al mismo tiempo que la colonia de insectos me llegaba a las rodillas. Mira, solo quería decir que lo siento. Volvió a reír. ¿Crees que puedes lastimarme? ¡Soy un dios! ¡Tú eres comida! Justo cuando mi pulgar tocaba el seguro de la granada, escuché algo. Al principio, pensé que solo era otra alucinación, pero al aumentar de volumen, parecía que la reina Jen mostraba un poco de preocupación. ¿Qué es eso? Ambos nos dimos cuenta de lo que era al mismo tiempo, cuando el camión de basura retrocedió hasta el edificio, destrozando la entrada principal, lanzando pedazos de pared y masas de insectos por todo el lugar. El impacto agitó a las colonias de insectos en el techo, las cuales cayeron como una sola y enorme unidad. El pozo de insectos en el piso casi se vuelve el doble de profundo, tanto que alguien podría ahogarse en él. Solté la granada y me quité los bultos de insectos de la cabeza y hombros. La reina se puso de pie y caminó por el piso. Un círculo libre de insectos se formaba en su camino, revelando el limpio piso a sus pies y el bate de béisbol que estaba buscando. Con arma en mano, se acercó al camión de basura. Ni siquiera lo pensé antes de agacharme al piso, tomando un puñado de bichos y aplastándolos para formar una esfera, muy parecida a una bola de nieve. Algunos se escabulleron por mi brazo, pero la mayoría se quedaron inmóviles. La lancé con toda mi fuerza y le di a la reina en la nuca. Ella se giró con la boca abierta y una expresión muy humana en su rostro que decía: ¿En serio acabas de golpearme con una bola de mis propios hijos? La distracción bastó para que no se percatara del sonido del mecanismo hidráulico a su espalda, y antes de que pudiera dar un paso en mi dirección, la puerta del camión de basura se abrió, dejando caer una avalancha de carne de animales en descomposición, aplastándola. Baba y líquidos de los que no quería saber su origen se derramaron por el piso, arrastrando grandes masas de insectos. La ola de sangre y vísceras me golpeó momentos antes que el olor, y, para ser honesto, a esto tampoco le pueden hacer justicia las palabras. Lo que sea que se imaginen que era el olor, les juro que era mucho peor que eso. Hubiera vomitado a chorros por todo el lugar, de no ser porque, afortunadamente, ya no tenía nada en mi estómago. La montaña de muerte cubría casi toda la pared del frente, a excepción de una pequeña ventana sobre el marco de la puerta. Apenas si podía ver del otro lado. Definitivamente no podría escapar por ahí, pero corrí hacia ella de todas formas. Una vez que llegué a la pila que juntó Abraham, empecé a escalarla. Había pezuñas y cuernos,
más gatos que en la cuenta de Facebook de sus tías y un alarmante número de miembros que en algún punto pudieron pertenecerles a varios humanos. Abraham dijo que había puesto trampas, pero no de qué tipo. Cuando finalmente llegué a la cima de la pila, caí sobre alguna clase de caja torácica llena de insectos verdes y miré hacia la abertura. Jerry había escalado el otro lado para verme. «¡Hola, hermano!», dijo emocionado. «Veo que estás despierto. ¿Qué tal el otro lado? ¿Viste al guía espiritual?» «Sí, lo matamos accidentalmente». «¿Qué hiciste, qué? Jerry, ¿dónde está Lucy?» «Fue a la parte de atrás para rescatarte mientras yo hacía la distracción. Por cierto, aprendí a operar un camión de basura. Es súper fácil. Oye, ¿no es la chaqueta de Owen?» Me giré y deslicé por la montaña de vísceras. Apenas si puse mis pies en el piso, una mano emergió debajo de la pila de carne y me tomó de los pants. Me liberé al mismo tiempo que Jen intentaba salir de la avalancha. Sus brazos se doblaban en partes que no deberían. Huesos de animales le salían por la piel desde el interior. Le colgaba la quijada y su aura ardía hasta el techo, verde y furiosa. Su vehículo humano estaba roto y solo le quedaba un repuesto. ¡Jack! Me giré para encontrarme con la última persona que quería ver y, probablemente, la única persona que la reina quería ver. ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! Volví a darme la vuelta, justo a tiempo para ver a la reina Mil Pies salir disparada desde el cuello de Jen. Lucy y yo corrimos hacia la puerta trasera, pero sabía que no podíamos dejar salir a esa cosa. Teníamos que acabarla justo aquí. Lucy tenía sus dedos tomándome de la muñeca. Me zafé, y ahora era yo el que la sujetaba del brazo. En cuanto llegamos al congelador, la frené. Ella me miró con preocupación en sus ojos. No tenía tiempo de contarle todo mi plan. Solo tomé la puerta del congelador y la jalé, esperando que entendiera lo que pretendía. Solo se abrió unos centímetros. El suelo cubierto de insectos hacía casi imposible el moverla. Aún peor era el hecho de que la cubierta del piso no nos dejaba ver a dónde se había ido la reina. Lucy sujetó la puerta conmigo y juntos usamos nuestro peso para abrirla, lo suficiente para deslizarnos al interior. El cuerpo de Abraham seguía en el piso. Corrí hacia él y tomé el cuchillo al mismo tiempo que Lucy gritaba, ¡por ahí! La reina se deslizaba por la pared hacia una esquina. La perdí de vista casi de inmediato. Una repisa de metal cayó al piso. Luego Lucy me jaló hacia ella, luego por la puerta del congelador, y una vez afuera, la azotó detrás de nosotros. ¿Qué pasó? Pregunté. ¡Atrapé a la cosa debajo de unas cajas! ¿Qué carajos fue eso? ¿Estás segura? ¿Estás 100% segura de que la atrapaste? Sí, completamente. ¡Sigue ahí dentro! Odio siempre tener tan poco tiempo para decisiones tan importantes, pero los insectos bajo mi ropa empezaban a morderme. Ya no quedaba de otra. Decidí confiar en ella. Ok. Saqué la granada, quité el seguro, reabrí la puerta del congelador solo un poco para lanzar la bomba adentro. Luego la cerré y puse mi espalda contra el metal. Lucy tenía los ojos bien abiertos. Eso era... apuntó a la puerta con horror. Así es. Me tomó por el cuello de la chaqueta y me jaló lejos de la puerta, lanzándome lo más lejos que pudo hacia el frente de la tienda. Caí con fuerza sobre una pila de insectos. Antes de que pudiera ponerme de pie, ella cayó sobre mí y un segundo después... el pitido en mis oídos nunca desapareció del todo. Sin embargo, tras varios segundos, la nube de polvo verde por fin se desvanecía y podía ver que la puerta del congelador salió volando. Si Lucy no me hubiera arrojado fuera del camino... ¡mierda! Las películas no les hacen justicia a las granadas. Nos sentamos sobre el suelo, tratando de recuperar el aliento. Lucy se paró primero, tosiendo violentamente. Encontré el cuchillo que cayó a varios centímetros de nosotros y lo tomé.
Luego me puse de pie poco a poco. Lucy estaba recargada contra la barra. Respiraba fuerte y rápidamente. Todo esto ocurrió con prisa, pero pareció durar una eternidad. Y ahora, finalmente podíamos descansar. Ella tenía agachada la cabeza, dándome la espalda. No podía ver el cuchillo en mi mano. Justo como yo no alcancé a ver a la reina, atrapada bajo una caja. La visión espiritual puede que fuera un idiota, pero tenía razón. Solo hay una manera de asegurarme que la reina muera y se quede muerta. Solo hay una manera. Lucy no lo vería venir. No sentiría nada. Considerando cómo murieron los demás esta noche, no era una forma tan mala de irse. Ojalá todos fuéramos así de afortunados. Estaba sentado afuera en un círculo de sal. Jerry descubrió, algo tarde, que esos bichos odian la sal. Algo que recordaré para la próxima, supongo. Entonces, el primer helicóptero aterrizó en la calle frente a nuestro estacionamiento. Los tripulantes salieron antes de que siquiera terminaran de aterrizar. Tres tipos con metralletas y máscaras de gas. Un par más con trajes NBQ y máscaras de gas. Y un agente de gobierno familiar con traje negro y corbata a juego. Este último no usaba máscara. Solo un par de gafas de sol completamente inútiles. El federal gritó sus órdenes a los otros mientras se acercaba a nuestro edificio. Pero se detuvo a la mitad en cuanto me vio. ¿Jack? Dijo. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo, maldición! ¿Sigues vivo? ¡Cielos! Acabo de perder 50 billetes. ¿Qué tal, agente Roscoe? ¡Que me parta un rayo! ¡Las maravillas nunca terminan! Llegas un poco tarde a la fiesta. ¿Dónde está tu compañero? Sabes que tu estación de gasolina no es el único sitio de interés en una noche como esta, ¿verdad? Se quitó las gafas de sol y, se los juro, usaba otro par de gafas debajo. O tal vez las drogas seguían jodiéndome la mente. Es difícil de decir. Miró los destrozados restos de la gasolinera y dijo: Bueno, ¿quieres empezar a contarnos qué sucedió? Durante la próxima hora, di mi declaración. Más helicópteros llegaron al lugar, junto a más hombres con máscaras de gas para limpiar los daños y restos de moscas. Tenían escobas, palas para nieve y dispositivos muy parecidos a mochilas de protones. Un par de personas salieron de la estación cargando jaulas con furiosos mapaches dentro de ellas y que arañaban las paredes desde adentro. Uno de los hombres interrumpió mi historia para informarle al agente Roscoe que capturaron a todos los mapaches, tres de ellos. El agente no le prestó tanta atención. No esperaba eso. Bien, bien. Ya escuché suficiente. Me dijo. Así es como irán las cosas. Fuiste atacado por terroristas. Espera, olvida eso. Ya fingimos lo de los terroristas esta semana. Digamos que fue a causa de alguna pandilla. Sí. Una pandilla local irrumpió en el lugar e hizo algo de vandalismo por Halloween. Este tipo de cosas ocurren como si se tratara de una epidemia, ¿sabías? Han recorrido toda la carretera, buscando gasolineras para robarlas y destrozarlas. ¿Qué hay de los cuerpos? Pregunté. Ya nos encargaremos de eso después. ¡Cielos, Jack! ¡Mi noche apenas empieza! Esto es como un lunes por la mañana, dame un respiro. Miró por sobre mi hombro y bajó la voz. Sé que puedes mantener un secreto, pero ¿qué hay de él? Detrás de mí, Jerry limpiaba su katana, frotándola contra el pasto. No me preocuparía por él,
Es lo que ustedes llaman un testigo poco fiable. Roscoe asintió. Luego apuntó abruptamente a la joven con maquillaje de zorro que hablaba con otro agente a unos metros. ¿Y ella? ¿Qué pasa con ella? Es nueva. ¿Va a ser un problema? Negué con la cabeza. No, ya sabe cómo son las cosas. Él sonrió. Déjame decirte un pequeño secreto, solo entre tú y yo. Cuando empecé a trabajar de esto, pensé que tenía una brújula moral bien afinada. No obstante, después de matar por piedad a unas cuantas personas y tras un par de grandes problemas del mundo real, empecé a darme cuenta de algo. La decisión correcta y una decisión moral no son siempre la misma cosa. Es posible hacer lo correcto por las razones equivocadas, o lo incorrecto por el motivo correcto. Puede ser perdonado por pequeños errores, incluso si causan muertes horribles a muchas personas. ¿Gracias? Dije con incertidumbre. Y, Jack, disculpa que te pregunte, pero ¿estás seguro de que viste a la reina morir, verdad? ¿Acaso soy tan malo mintiendo? ¿O solo me encuentro con personas que tienen su detector de mentiras en 11? Pensé. Sí, estoy seguro. Se rió. Bueno, creo que lo averiguaremos en 5 años, ¿eh? Levantó la voz y llamó a los otros. ¡Muy bien! ¡Apresúrense! ¡Nos vamos en 30 minutos! ¡Hay que darles tiempo a los de limpieza! Unos minutos después, el equipo de limpieza llegó. Jerry y Lucy se me acercaron. ¡Oye, viejo! Dijo Jerry. Estamos a punto de ir a mi casa y tomarnos un montón de drogas. ¿Quieres venir? Antes de que pudiera contestar, mis ojos captaron algo de pie a orillas del bosque, del otro lado del estacionamiento. Algo que nos observaba con 2 ojos rojos y brillantes. Era un mapache. Sé que quizás solo eran los restos del té de Jerry jugándome un truco, pero puedo jurar que ese mapache tenía un aura. Uno que medía 3 metros de alto, de un verde resplandeciente y furioso.